Hola, buenas tardes para todas, para todos. Espero que estén bien. Eh, muchas gracias por estar acá, por inscribirse y participar de esta conversación. Eh, soy Jorge González, para quienes no me conocen, yo soy profesor asociado de la Facultad de Derecho y, y estoy en, estos, en este periodo, digamos, de, de tiempo a cargo del, de la dirección del doctorado en Derecho. Y para quienes no nos han acompañado durante el semestre y se unen a estas conversaciones. Eh, este es un, esta es la, ter la tercera conversación o charla de un ciclo de, de eventos que decidimos denominar trabajo interdisciplinario en derecho. Eh, Nuestro objetivo con esto era como traer conversaciones del, del quehacer de la investigación jurídica y tratar de apostarle a algo que para nosotros, como programa de doctorado, es muy importante y es a tratar de entender un poco la interdisciplinariedad, o sea, ¿cómo puede uno entrar a ciertas preguntas jurídicas con la ayuda de algunas preguntas metodológicas o teóricas de otras disciplinas y tratar de hacernos una serie de preguntas que quizás sin ese intercambio tan fértil con otras disciplinas son difíciles de ver esas preguntas. Hemos tenido una charla sobre una conversación sobre economía y política con Elena Alviar tuvimos una conversación sobre historia y derecho con Ana María Otero y hoy tenemos una conversación sobre antropología y derecho o etnografías y derecho. Eso es otra cosa por, por conversar un poco hoy sobre cómo eh, enmarcamos estas investigaciones. Y hoy tenemos además una invitada que, que es siempre me encanta presentar, a Alina. Lina, a Lina Buccelli, profesora de ICESI, directora del observatorio. Eh, Ay, se me olvidó el nombre del observatorio. Para eh, la equidad para, de los... para la equidad para la equidad de la mujer, también en, en, en ICESI. Eh, Lina es egresada del doctorado, por eso además para este evento me parece fantástico tenerte acá. Eh, Lina estudió en el doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, hizo una tesis fantástica, que hoy hablaremos un poquito sobre eso, sobre activismo burocrático. Eh, además, pues bueno, mejor dicho yo. Voy a hacerte pasar el oso de siempre porque es que yo creo que tu trabajo es demasiado inspirador para muchos, para muchas. Eh, creo que en nuestra generación tú eres la académica, una de las académicas más destacadas y más influyentes y, y siempre es un gusto conversar contigo. El trabajo tuyo... Para los estudiantes de doctorado ha sido muy importante, para nosotros como profesores, fantástico, ha sido fundamental. Y creo que ha sido además un miembro de comunidad excelente, siempre dispuesta a conversar, siempre con los, con los brazos abiertos. Y por eso, tan contentos de tenerte aquí de hoy, Lina, en esta tercera charla sobre intertrabajo interdisciplinario en, en Derecho, eh, Derecho de Antropología. Bienvenida, como siempre digo, a tu casa virtual por, en estos eventos, pero tú sabes que sí lo es. Es, es mi casa habitual y gracias infinitas, Jorge, por esa presentación. De verdad, de verdad, me, me, es un bálsamo y un, un bañito de agua tibia en, en, en momentos de crisis. Te lo agradezco un montón. Y bueno, por supuesto, siempre feliz de estar, de estar aquí y de empujar esa comunidad académica que, que yo creo que todos y todas llevamos sobre los hombros. Súper, chévere. Oye, te, te, te propongo que, que con que hagamos esto y siempre hemos trabajado así en muchas sesiones y es que conversemos tú y yo una media hora así como para calentar la, la sala, ¿sí? Una media horita, 40 minutos máximo y luego lo abrimos a una conversación pues muy, muy horizontal entre todos los que quieran como participar, preguntarte, etcétera. Y, y bueno, entonces yo... yo lo, con la pregunta de entrada casi siempre con estas conversaciones es, bueno, ¿cómo llega a ser uno lo que termina siendo? Eh, porque ahí hay como una interacción entre, claro, eh, el proyecto académico que uno va teniendo, los caminos académicos que va teniendo, pero también unas experiencias vitales que lo van a uno marcando. Y pues de pronto, una, un punto de entrada bien interesante es... Cómo terminas haciendo lo que estás haciendo y si conectas eso con el doctorado, pues buenísimo porque creo que muchos de los que estamos acá nos interesa saber esa experiencia doctoral cómo lo va formando y deformando a uno sí. en cierta en cierta forma entonces eh, no sé cuéntanos un poquito por ahí pues yo yo he estado, me encontré a la antropología gracias a, a los estudios de género justamente en el doctorado de la mano de, de dos grandes uh, profes de Estaban Restepo y, y Julieta Lemaitre, y tremendos colegas como Luis Eslava, por ejemplo. Entonces, eh, en esa trasegar de eh, el doctorado, buscando formas de hacer y de construir diseños de investigación, que para esa época, eh, de alguna manera, eran escasos, la Academia Jurídica estaba... Empezando a hacer eh, investigación propiamente dicha, hace mucho tiempo la llevaba haciendo, por supuesto, pero estos marcos de la metodología, si se quiere, más ortodoxa, más procesual, se le imponían o se nos imponían a nosotros, prestados de las ciencias sociales, por unas coyunturas fundamentalmente burocráticas, ¿cierto? Las exigencias de las becas de colciencias, las exigencias de las becas de cooperación internacional. Y eh, de alguna manera la pregunta por el cómo emergía como una forma de eh, innovación en el campo en el que estábamos trabajando. Y yo había leído eh, en, en estas preguntas por los estudios trans el texto Yonki eh, de Paul Beatriz Preciado, que es una autoetnografía. Y esa autoetnografía de alguna manera hablaba de cómo Paul Preciado actualmente. Eh, reconocida como no binaria, de alguna manera pasa a ser transmasculino, ¿cierto? Y tomando testosterona en gel en un Estados Unidos muy convulsionado con una industria farmacéutica que paradójicamente, dentro de esquemas cruelmente neoliberales, permite el reconocimiento identitario y ahí es donde entonces el capitalismo permite la identidad y este debate lo he tenido con, con varios de ustedes. y y, y todo de alguna manera se desestabiliza, empezaba a haber ese método que era el de etnografiar, y etnografiar como, uh, si se quiere, una metáfora para observar críticamente, eh, pasar fijándose, observar despacio, um, de alguna manera empujar el impulso reflexivo para una mirada jurídica que se esquiva frente a esas acciones, ¿cierto? Entonces el texto Yonki y esas preguntas sobre todo de lo trans por el cuerpo cierto por deconstruir, por desnaturalizar aquello que se nos eh, se nos presenta como tremendamente dado, tremendamente normal, tremendamente evidente para un universo de lo jurídico en donde solamente hay categorías abstractas y universales pues era eh, de alguna manera una invitación muy provocadora una invitación muy, muy sensual y entonces empecé por los estudios de género, que además tienen esta cosa importante de ser transdisciplinares, eh, de alguna forma caóticos, indisciplinados, heterodoxos, a capturar diferentes herramientas eh, de distintos lugares. Y. Ya con la pregunta bibliográfica sobre la etnografía llegué a las etnografías urbanas ya en ese momento incipiente literatura sobre la antropología del estado y las etnografías burocráticas que era gente que desde sobre todo la antropología estaba abandonando un poco esos lugares de eh, análisis clásicos de la otredad o del nativo o de eh, si se quiere lo no civilizado, para incorporarse a preguntas de espacios que, si se quiere, eran más característicos o más típicos de la ciencia política cualitativa o de la sociología, ¿cierto? Y era el Estado, las ciudades, los procesos judiciales. Y la etnografía eh, burocrática y la antropología del Estado me llevó a construir el marco teórico con el que terminé, de alguna forma, construyendo la tesis. Pero fue esa entrada, si se quiere, por los estudios ni de género, sino por los estudios trans. Lo que terminó eh, llevándome a conocer eso que es la etnografía en sentido estricto. Mari Jorge está, Jorge está silenciado. No. Ya. Ya. Ahora sí, me tenían en silencio. <laughs> eh, seg seguramente ahora volvemos al, al estudio de géneros, a estudios de género, pero quería preguntarte, claro, como esa llegada a las, a las burocracias, porque tú tienes, por ejemplo, si uno mirara, tus publicaciones, ¿no? Y si lo mirara cronológicamente, está, está este de las burocracias en, en la colección Nuevo Pensamiento Jurídico, eh, y luego pues tienes el, el activismo burocrático, que es como el desarrollo de la tesis doctoral, ¿no? y entonces ahí uno ya ve como estas cosas que también hemos discutido muchas veces de por qué esto era derecho administrativo, si era derecho administrativo, si no lo era, que de pronto vamos a hablar. Pero yo lo que te quería preguntar es... Eh, ese interés, digamos, en, en, en la burocracia, o sea, ¿tú crees que eso, que, que digamos que terminas, claro, del estudio de género? a la etnografía burocrática y seguramente después al estudio de género o sea como, como una, una vuelta que va dando. Y es porque ese paso, digamos, de, del estudio de género ir a la, a la etnografía burocrática. Claro, en la tesis doctoral uno ve las dos cosas. En activismo burocrático uno puede ver de alguna forma como una agenda importante alrededor de las madres comunitarias eh, que tú mencionas. Pero digamos ese paso, ¿no? Eh, de por qué viste que la entrada era por ahí... Eh, porque, por ejemplo, uno ve en esta introducción a etnografías burocráticos, este libro que, que coeditas con Isabel Cristina y que tiene esta introducción, que hay como muchos caminos también por los cuales uno hubiera podido llegar también al análisis del fenómeno jurídico, y ustedes lo, lo mencionan, pero... Particularmente fue la, 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 el tema de la burocracia lo que, te, lo que te más te llama la atención para entrar. Y mi pregunta era, ¿por qué eso es lo que, lo que está sobre la mesa y no eran otras cosas, prácticas, pluralismo jurídico? En fin, una genealogía que, que, que tú misma mencionas en esa introducción. Eso es, eso es una pregunta muy potente porque justamente la bomba molotov de la enseñanza de las etnografías para lo jurídico es terminar con la disociación que tenemos entre lo personal y lo teórico o lo relevante para el campo, ¿cierto? Y uh, a mí me interesan las burocracias fundamentalmente porque yo soy hija de un sindicalista. Eh, yo nací en 1982, mi papá trabajó toda la vida en Ecopetrol y eh, militó en la USCO, por supuesto, además de muchos movimientos de izquierda. Y entonces la pregunta por el tamaño del Estado era una pregunta matutina cotidiana dentro de, la, dentro de la mesa del desayuno. Um, eso asociado con mi mamá, yo fui por supuesto una hija no planeada del baby boom de los 80 y, y la apertura de ciertos movimientos estudiantiles en la Universidad Nacional. Y entonces mi mamá y mi papá se llevan 11 años. Eh, mi mamá siempre tuvo que cargar con eh, el trabajo de cuidado, absolutamente. Y entonces yo acu me acuerdo, y mis mesas de la infancia, mis mesas de desayuno eran hablando sobre eh, la privatización de Copetrol y de los servicios públicos a manos de César Gaviria. Lo tengo completamente claro y las opiniones que de alguna manera. Eh, mi papá tenía sobre lo que pensaba el partido, sobre lo que pensaba el abuso, sobre el, cómo se pensaban o cómo se pensaba la acción política frente a esa pregunta del tamaño del estado y el quejumbre de mi mamá en la parte de atrás sobre eh, su vida profesional, sobre su vida como persona, sobre su humanidad, cierto. Y entonces tú vas y yo tengo que rasguñar el tiempo que me queda para acabar mi profesión, mi mamá, yo interrumpí su eh, trayecto profesional. Eh, que tuvo que terminar cuando yo tenía cinco años, mi mamá tenía tres. Eh, después tuvo que ser profesora y un poco buscar una profesión que le permitiera conciliar el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Entonces, yo termino haciendo esa tesis sobre trabajo de cuidado y burocracias para, de alguna manera, eh, matar ese muerto eh, del desayuno matutino de, de mi infancia y entender un poquito más agudamente a mi mamá y a mi papá. Y esa literatura, politizar las burocracias, politizar um, y teorizar el tamaño del Estado y cómo se hace material a través de funcionarios públicos, que, contrario a lo que nos dicen, no son pesos ineficientes o funcionarios caras indolentes, sino que son completamente motivos que tienen agendas, que además producen el gris de lo público, en donde las oportunidades, por ejemplo, para algunas agendas de vulnerabilidad aparecen. Y además politizar y entender que lo que había dicho el feminismo sobre el quejumbre de las mujeres en ese trabajo invisible que es el cuidado pues se fue lo que me, me llevó a combinar esas dos cartas en la en la tesis doctoral pero creo que eso a eso me empujó la, la, la lectura de, de texto que que lo que hace es eso cierto volver lo íntimo lo tremendamente íntimo a algo teóricamente importante y empezar a trasegar entonces en esos vínculos tan bonitos que hace la sociología y lo antropológico, sobre todo lo antropológico en el sentido social, de lo micro con lo macro y de lo macro con lo micro. Empezar a buscar evidencias de cómo esto que pasaba en mi familia era, si se quiere, el resonar de lo que pasaba socialmente en la Colombia de los años 90, en, en un momento bien importante de la configuración del Estado moderno para nosotros. Uh -huh. Buenísimo, esa, esas experiencias, de, de esas mesas de desayuno, cómo van siendo tramitadas a lo largo de la, de, la, de la vida académica. Creo que a muchos nos pasa ese tipo de cosas. Una, un, una cosa que quería preguntarte, digamos, aquí más vivencial sobre la experiencia doctoral al tratar de llegar como a ese momento en el que uno dice, ajá, es por acá, ¿no? Eh, y, y, y quería preguntarte como una cuestión que de pronto para los estudiantes es muy interesante digamos, hay, hay varios estudiantes acá, hay unos que ya están como terminando, ¿no? Entonces aquí veo, veo a Carolina eh, ya como terminando su, su, su tesis ya más eh, con un estrés distinto al que, por ejemplo, puede tener un Daniel que está en este momento todavía de diseño, Daniel Dueñas que está por acá también en un momento de diseño, o el propio Cristian que todavía no ha estado en los exámenes orales, ¿no? Entonces hay como momentos diferenciados que van ocurriendo en el doctorado y que las preguntas teórico-metodológicas como que siempre están ahí, ¿no? y eh, no sé qué podrías decir como si, si recuerdas como esos diferentes momentos doctorales en donde tuviste que pues, enfrentar me imagino muchas dificultades para decir oiga este sí es mi proyecto y es por acá y así lo quiero escribir y así lo quiero mostrar eh, y uno va negociando tramitando las miradas por ejemplo en la interdisciplinariedad porque a pesar de que queremos un doctorado que sea interdisciplinario hay muchas cosas que uno termina teniendo que negociar con eh, los supervisores y a veces empujando un poco, etcétera. No sé cómo recuerdas haber llegado a lo que llegaste, activismo burocrático, a la interacción de pues estudios de género con el estudio de las burocracias y el derecho administrativo que es algo que no hemos tocado, pero está ahí eso. Pero cómo fue ese trasegar, digamos, en diferentes momentos del doctorado, qué te acuerdas de poder llegar a esos a esas transacciones o cómo, cómo fue eso por devenires burocráticos. Ojalá esas decisiones, no, ojalá, no, no eh, retiro la palabra, pero uno pensaría que esas decisiones sustantivas en el proceso doctoral recogen tremenda agencia, ¿cierto? Eh, decisiones importantes, densas, eh, teóricas, metodológicas. Y al menos en mi experiencia eso es absolutamente falso. Yo eh, tenía este interés eh, por entender eh, la dimensión del Estado colombiano y sobre todo cómo eh, en algún momento político de la historia colombiana la agenda de la izquierda converge con la agenda de la derecha en términos de el diseño de lo público, ¿cierto? Y entonces eh, acabar el Estado, o que el Estado sea un monstruo, una máquina a lo hegeliano que nos, que nos aplasta, termina convirtiéndose en el consenso de Washington y en el pensamiento profundo de la existencia burocrática del Estado. Yo estaba preocupada... Eh, por eso y empecé a trabajar en esa línea con ingrid bolívar en, en uh -huh. ciencia política y con isabel cristina después en la maestría en derecho Pero yo como siempre quise ser profesora y quise ser profesora eh, porque me molestaba una cantidad los performances masculinos de los profesores de derecho en de la facultad cierto entonces me molestaba que llegaran tarde a clase siempre me molestaba que llegaran por el parqueadero del, eh, del en ese momento cómo se llamaba el edificio que queda enfrente de la cafetería central eso era como el, el más, ¿cómo se llama? arriba okay Sí, arriba. Entonces arriba, llegaban, arriba, arriba. cuando muchos profesores, exacto, llegaban, llegaban por los parqueaderos arriba con unos supercarros y, y el carro se, se, se convertía en el abogadómetro, ¿cierto? Entonces el que tenía mejor carro era el que más fans tenía y el que la clase más llena o la, eh, eh, la sección más fuerte tenía. Y esas cosas a mí me empezaron a taladrar el corazón de una forma muy importante y eso contrastaba con unas profesoras que. Fundamentalmente eh, hicieron que yo tomara las decisiones en la vida que tomé junto con, junto con la figura de mi mamá, y eran eh, mujeres que se estaban eh, poniendo a cuestas la profesionalización de la academia jurídica en Colombia en ese momento, ¿cierto? Estaban dedicadas completamente a um, enseñar. Y eh, esas profesoras, Juni Montoya, Elena Alvear, Isabel Cristina Jaramillo, Julieta Lemetre, fueron las que me enseñaron o me completaron el, el bachillerato. Eh, me completaron también en términos de eh, competencias blandas, porque yo creo que algo que pasa en los Andes y en la educación de los Andes es que es, nunca nadie habla del privilegio de clase, ¿cierto? Cuando entramos eh, estamos en un mismo salón, pero todos tenemos historias y trayectos tremendamente distintos y había personas que escribían muy bien había, hablaban varios idiomas y había otros muchos que estábamos en ese en esa mitad con, con una cantidad de esfuerzo por lograr el estándar mínimo de los del grupo anterior cierto y otros eh, que estaban más abajo y yo encontré en esas profesoras gente que se me dedicó a cultivar mis inquietudes intelectuales pero además que me decían cómo hacerlo bien y que se pillaban que eso pasaba que se pillaban porque yo no hablaba en clase, que se pillaban. Y entonces, uh -huh. esa empatía que tuvieron conmigo, ellas me llevaron a querer ser profe. Y, y por eso quise ser profe eh, desde siempre. Pero eso además se convirtió en que la academia era mi forma de resguardo. Como muchas personas que están actualmente en la academia, de alguna forma, la academia era una forma de movilidad social tremenda, era un lugar seguro. Entonces yo no dejé de pisar la universidad. Por lo menos 18 años. Yo era un, un usuario en conflicto del DTI de eh, porque mi correo nunca se cerraba, ¿cierto? Yo pasé del pregrado en Derecho, al pregrado en Ciencia Política, a la maestría en Derecho, al doctorado en Derecho. Y entonces las decisiones de la construcción de mi proyecto se terminaron. Se, 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 solucionaron o se dieron en esos vértices de programa. Yo traía una preocupación de construcción del Estado en la ciencia política con Ingrid Bolívar, que le cayó en la maestría a Isabel Cristina Jaramillo y entonces le dio un marco general eh, dentro de lo que se llamaba el canon de la teoría general en derecho. Pero Isabel Cristina lo que hacía entonces era eh, estudios de género y tenía el grupo de investigación en derecho y género. Y entonces yo tenía además eh, esas preocupaciones de mi mamá que tenía que eh, de alguna manera purgar y eh, terminé llegando entonces al enclave de eh, los estudios de género, un poco por casar con el mapa de trabajo de Isabel Cristina. De buenas formas, digamos, unos, unos enclaves muy burocráticos de. de, de de apaciguamiento. Y después el derecho administrativo, eh, y esta historia la he contado ya varias veces, el derecho administrativo vino de esa pregunta del plan de doctorados que dice que uno tiene que tener una área dogmática o clásica para desarrollar. Y entonces yo tenía una cosa que no tenía nada que ver con la dogmática jurídica, nada que ver con los currículums eh, que en el pregrado se dan aún hoy, y aún ah. hoy yo nunca daba derecho administrativo, no me han dejado. Eh, no me dejaron en los Andes, tampoco me dejaron, eh, no me dejaba aquí ni Cecil, pero entonces fue una, una tirada de, de un sable, ¿cierto? Entonces, derechos administrativos a lo que se parece esto, y usted puede realizar un aporte interesante en términos sociológicos y en términos teóricos a las preguntas que se hace de ese subcampo, hágale, porque además había que medir en ese momento, había que medir las plazas posibles. Y los trabajos posibles, ¿cierto? Entonces, constitucional era una mala estrategia porque había muchos profesores en constitucional dentro de esta academia jurídica que se había profesionalizado recientemente. Acuérdense, si estábamos, yo empecé el doctorado en el 2009. Teoría jurídica también era un lugar. Que ya estaba fundamentalmente lleno, ¿cierto? Estaban hacinados eh, todos los profesores que querían eh, profesionalizarse, fundamentalmente en constitucional y en teoría jurídica, que eran los dos lugares que uno tenía para pegar. Y entonces, ¿qué quedaba? Pues la fría losa de la ley, familia, administrativo, laboral, ¿cierto? Y para allá entonces pegamos muchos, penal, eh, y para allá pegamos muchos, no por gusto, eh, sino por conveniencia. Y entonces yo me mamé el doctorado dos años de asistente en administrativo en, en el Rosario, donde sí eran buenos administrativistas, a, a aprender desde cero derecho administrativo y hacerle muchas entrevistas que me sirvieron un montón. Debo decir, no me sirvieron sus clases y no me sirvió la combinación de las clases con las entrevistas de los profesores que estaban liderando las publicaciones en derecho administrativo y las preguntas en derecho público. Eh, y responsabilidad del Estado y administración contenciosa en ese momento en la Universidad del Rosario. Pero la respuesta a la pregunta es, nunca fue consciente. Yo no construí un plan de doctorado consciente, lo construí por esos laberintos que llevan a que el doctorado sea lo que es. Está súper está eso, como que no va, va, va navegando con unos vientos que no controla muchas veces pero que, que va acomodando, sí, yo creo que eso en cada momento el doctorado todos lo hemos experimentado eh, a, en, cierta, en cierta medida y yo creo que esa, esa preocupación es también muy generacional ¿no? yo, yo siento cuando te oigo digo claro es que generacionalmente algo estaba pasando con los que ya se han profesionalizado y el espacio que se podía encontrar y que seguramente quienes estudian hoy ven eso generacionalmente distinto, nos van a contar una historia seguramente distinto de, de cuáles van a ser los espacios que se van a poder abrir eh, ustedes. Y creo que eso es bien interesante lo que mencionas. Quería desplazarme como a una, una discusión más teórico-metodológica, más, más vivencial, y que yo creo que es interesante. Eh, yo utilizo un texto que me hizo pensar mucho en unas conversaciones que nosotros hemos tenido, de pronto en otros momentos, eh, sobre derecho y literatura de una autora que me encanta, que se llama Julie Stone Peters. Y ella lo que dice es. ¿Cómo cuando uno hace como una búsqueda interdisciplinaria, se refiere desde el del derecho a la literatura, uno pareciera estar buscando en el otro una proyección de, primero está buscando una ausencia que uno siente que tiene? y proyecta que en ese otro la va a encontrar. Entonces estos son como unas, unos espejos bien curiosos, cómo se va moviendo esa interdisciplinariedad de lo que uno quizás espera encontrar en el otro lugar. ¿no? Entonces, que por ejemplo, siempre la pregunta puesta de la manera más objetiva es, ¿qué le aporta la antropología al derecho y qué le aporta el derecho a la antropología? Pero si uno la pone como en otro nivel, también puede ser, oye, ¿cuáles son como las proyecciones? que se construyen del derecho hacia la antropología y quizás desde el otro lado, que esperan a veces los antropólogos en encontrar de lo jurídico y dónde crees tú que están como los puntos de encuentro y desencuentros en esa interdisciplinariedad eso está, eso está buenísimo porque además cuando yo empecé a, a meterme en la antropología, no sin miedo, porque eh, la antropología tiene un dogmatismo y unos esencialismos tremendos en términos metodológicos. Y los chascos que yo he pasado en auditorios eh, antropológicos, que me dicen que no tengo ni idea de metodología, que, es que estoy haciendo una etnografía, que si no duermo con ellos y reído a Malinowski, por supuesto, eso si no eh, será válido. Cuando yo llegué a la antropología, la antropología social, especialmente y la antropología política, también estaba viviendo. Uno, unos momentos de liminalidad importantes, cierto, se estaba transitando hacia otros lugares. Ya después me enteré que ese momento de liminalidad era el momento de liminalidad gringo, porque resulta que acá los mexicanos, los peruanos, los ecuatorianos hace rato estaban haciendo antropología del estado, eh, pero nos, no habían logrado penetrar el canon general el canon lo, globalizado y entonces nosotros no teníamos tanta literatura disponible, sobre todo de México y, y, y de Ecuador, que son las puntas de lanza de la antropología del Estado, de la antropología política, eh, sobre todo en preguntas burocráticas. Pero estaba, estaba bien chévere porque... Eh, la antropología, como les cuento, se despertaba hacia preguntas que estaban tradicionalmente asociadas a la sociología, ¿cierto? Y entonces eh, empezaba a abandonar este guión del otro nativo no civilizado y llegaba a los espacios urbanos y a sorprenderse con, de alguna manera, eh, los espacios cotidianos de sí misma. Destruía la distancia crítica que para las etnografías iniciales había sido tan importante cierto, inclusive si ustedes ven los manuales metodológicos de la etnografía más clásica van a ver que la extrañeza o la falta de familiaridad con el contexto observado es tremendamente importante para sentir y para documentar lo que uno termina documentando en la observación densa. Y eso cuando la antropología política dice, vamos a estudiar juzgados, vamos a estudiar oficinas públicas, se destruye, ¿cierto? Porque es que el Estado, lo público eh, y lo burocrático es lo que nosotros navegamos todos los días. Entonces, la antropología estaba haciendo esa movida crítica, estaba descubriendo y llegando a esos nuevos lugares y, y descubriendo cuáles eran las puertas también muy importantes de esos lugares. Y el derecho tenía también una, una nueva apertura hacia el tercer virus crítico, cierto. Nosotros, la gente que trabaja teoría general eh, jurídica, teoría jurídica general está acostumbrada a nombrar los virus críticos del antiformalismo, del realismo norteamericano, y este virus de las ciencias sociales contemporáneas fue uno que le pegó muy duro a los estudios jurídicos porque eh, le pegó al corazón de todo lo que era el derecho, cierto. El derecho acostumbrado, fundamentalmente, a ver abstracciones y situaciones universales en donde el contexto deja de ser importante. Eh, y ese tercer virus crítico justamente lo que abre la, pu a lo que abre la puerta es a, la, a las preguntas situadas, ¿cierto? A las preguntas de terreno, a de alguna manera hacer que esas etiquetas que nosotros vemos todo el tiempo lejanas y que vemos aplicables a todas las situaciones, eso es lo que aprendemos. O lo que malprendemos en las facultades de Derecho, ¿cierto? esas categorías que son aplicables y tremendamente útiles para un universo que no existe, están completamente desancladas de la realidad social. Y anclarlas es un problema, ¿cierto? Yo siempre he pensado, por ejemplo, que en ciudades como Cali necesitaríamos tener una eh, materia sobre, de sociología sobre conflicto adolescente. 66% de las personas eh, judicializadas en Cali son menores de 18 años eh, y van por unos procesos especiales, ¿cierto? Eh, y son personas además racializadas que viven en el oriente de Cali. Es decir, todos sabemos quiénes son, pero las facultades de Derecho nunca hacen la pregunta por entender esa clase de conflictos. El derecho civil y la cuestión de los acreedores, ¿cierto? Porque nos seguimos preguntando por categorías abstractas en un derecho, al menos el civil y el comercial, que tenemos completamente anclado. Todos sabemos quiénes son los grupos empresariales, o es que no lo sabemos. O al menos sabemos quiénes son los grupos de deudores, o no lo sabemos porque no hay conocimiento específico de eso. O por qué no lo sabemos y por qué los abogados no nos preocupamos y las abogadas no nos preocupamos por hacer esa clase de preguntas. El tercer virus crítico, que era este, 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 este virus metodológico, que, que llegó a punta de la industrialización de la academia y a la penetración de nuevos discursos que hacían que los académicos fueran una tecnocracia y entonces tenían que llenar un formato para ganarse las becas, donde había un ítem que se llamaba objetivos y metodología, y entonces obligaba necesariamente a que los abogados pensaran en ese registro, ese virus que se nos implantó de alguna forma eh, por los canales de la burocratización de nuestros procesos intelectuales, terminó siendo tremendamente fértil para traer cosas prestadas, eh, sobre todo el mundo antropológico y del mundo endográfico, ¿cierto? Que, que, como lo dije ahora, se basa en tres cosas fundamentales. Está esto de hacer lo personal teórico o no disociar nuestra vida de las preguntas teóricamente importantes, traerlas fundamentalmente, fundamental y deliciosamente, y pensar entonces qué tiene que ver el derecho eh, transaccional, eh, bursátil, con la vida íntima de las personas que estudian eso, porque hay gente que trabaja en esas cosas, del mercado de derivado, o porque hay gente que hace responsabilidad del Estado, eh, porque los estudiantes en ICESI, por ejemplo, Um, y es una cosa que me preocupa mucho, entran a estudiar derecho queriendo cambiar el mundo y uh, terminan los estudios jurídicos queriendo cambiar de carro, en algo que pasa y pasa constantemente, como si algo en el trayecto de la disciplina... En mostrar a que lo que es importante es la acumulación económica y dejan de ser, uh, por supuesto, importantes las, um, las preguntas por la desigualdad, las preguntas por la justicia social más clásicas. Entonces, Derecho y Antropología se encontraban en momentos críticos, liminales, importantes en ese momento, al, el, si se quiere empezar los años 2000, y Derecho y Antropología además se daban... O sea, hacían bullying mutuamente de formas intelectualmente muy provechosas, ¿cierto? Los abogados para las ciencias sociales siempre han sido caricaturas del enemigo. Nunca nos han tomado en serio, ¿cierto? Piensan que somos el último lugar donde el imperio revive y revive otra vez de nuevo. Y entonces... Uh, en esa invisibilización de lo que hacen los abogados y de la riqueza de lo jurídico, también había una oportunidad muy importante de mostrar qué era específicamente lo que había en el derecho, que era simbólicamente tan poderoso en términos etnográficos y en términos antropológicos, qué era lo que eh, de alguna manera movían los abogados dentro de jerarquías, dentro de abstracciones y dentro de universalidades, que hacía que las cosas fueran distintas y por qué. Dejar de pensar que el derecho es un monolito, sino que tiene tremendas varianzas y que tiene también oportunidades de resistencia, es valioso y fértil para la antropología. Y entonces ahí había una forma de aporte importante. Y de la antropología hacia el derecho, tremendas prácticas de observación reflexiva que podían hacer más agudos los análisis sobre la desigualdad, los análisis sobre la justicia social. Yo todavía me acuerdo cómo... El, la, quizás el único ejercicio poderoso que yo he hecho eh, probatorio en un expediente de una acción pública fue eh, hacer o incluir diarios de campo de cómo la gente de Potrero Grande aquí en Cali, eh, un barrio mm, al oriente, sufre eh, por algunas condiciones ambientales, ¿cierto? Y el sufrimiento humano que denunciaba la desigualdad y que denunciaba la inoperancia del Estado y la inoperancia del derecho y la necesidad de rescatar derechos fundamentales, solamente fue visible utilizando herramientas etnográficas, herramientas etnográficas que me enseñaban y le enseñaban a los estudiantes cómo documentar esa desigualdad en lo que pasa y cómo conectarse con el otro o con los otros, con las otras para eh, de alguna forma dar cuenta de esas... Emociones, eso, eso de una forma muy poderosa. Pero además, eh, esa segunda movida etnográfica que es el historiar y el espacializar las preguntas, ¿cierto? Todas las instituciones jurídicas vienen de un contexto y eso eh, se vincula muy bien con la charla anterior de Ana María, ¿cierto? Y historiar las instituciones jurídicas o, saber, o saberlas singularmente contextuales, contrario a lo que nos dicen todo el tiempo en los salones, ¿no? tenemos salones de derecho que todavía. Estudian códigos de 1887, esos siglos, o sea, eso es el espíritu de la regeneración de Miguel Antonio Caro, y la estudian sin cuestionamientos. Y estudiamos doctrina civil y, de alguna forma, eh, también doctrina de derecho público asociada con momentos históricos que ya pasaron y nunca en los estudiantes de derecho termina de existir o de. de, de de, de construirse ese rompimiento o, o, o ese parto, ¿cierto? Que no estamos en ese momento, estamos en otro y es necesario historiar para saber eh, cómo se aplica de alguna manera esas instituciones en contextos reales. Mi suegro decía, mi suegro que era filósofo y se murió en febrero de este año, eh, que a los abogados les importa solamente lo importante. Y que les importe solamente lo importante, yo siempre le entendí. Y nunca le, digamos, no, no, no sé si lo entendí bien, pero yo siempre yo pensé que lo que trataba de decir es que a los abogados solo les importa lo universal, lo general, lo abstracto, eh, la plata, la victoria. Y olvidan cómo esas cosas tienen que ver con problemas humanos que de alguna forma le han dado cuerpo al campo y a la disciplina en otros momentos. Entonces les importa cambiar de carro, pero no les importa la desigualdad social o hay algo en lo que hablan de los derechos fundamentales que se olvida por preguntar, de la por preguntar sobre la morada material, sobre esas desigualdades en, en, en lo público. Y entonces esas herramientas que venían de la antropología y venían de la etnografía terminaban siendo tremendamente útiles para el derecho en esos momentos. Súper chévere este mapa y creo que conecta muy bien. Si no lo han hecho, leerse ese primer capítulo sobre etnografías burocráticas porque conecta con una tradición que ahora hablábamos muy rica. Eh, que Lina y Isabel reconstruyen en, ese, en esa introducción sobre, sobre estudios antropológicos, sociología. Es muy rica esa tradición. Es que, es que y, y creo que Lina nos está contando como la punta del iceberg. Esta mañana hablábamos como muchas veces ¿no? cuando habla de estudios sociojurídicos, le dicen el, el cliché: no, eh, eh, derecho en los libros y derecho en acción. Y entonces la cuestión es encontrar la brecha. Y una cosa fascinante que hace el texto y lo que nos estás contando es: olvídese, bueno, sí, eso fue, eso tuvo una historia, esa idea. Y hay que contextualizar esa historia, esa idea, pero es mucho más rica que eso. Yo te quería como ir, para ir pasando y de pronto ir motivando también preguntas del público, hay, es como ciertos pasos que ha tenido tu trabajo. Y yo creo que esto también, algo que hablábamos es, es que se ha ido transformando eh, con los objetos de estudio y al mismo tiempo como el rastreo etnográfico que en un principio hiciste se fue modificando. Entonces, por ejemplo, de activismo burocrático al Estado de La Paz. Y el Estado de La Paz al observatorio, por ejemplo, ¿cierto? O sea, como que ahí van pasando cosas interesantes y de pronto podríamos, podrías decirnos algo sobre esas trayectorias de, de cómo arranca, arrancó la posibilidad de hacer estas etnografías sobre las burocracias. ¿Cómo te impactó ese Estado sobre la paz, de La Paz, que es un libro fa fantástico, eh, sobre cómo mirar esa burocracia de la justicia transicional? Y luego, ¿qué hacer, por ejemplo, lo último que, que, que tú has hecho? y que también has rastreado, no sé, violencia de género en cuarentena. O sea, son como tres momentos y solo es por mencionar algunas de las cosas que tú has hecho o pequeños eh, o pequeñas eh, crímenes con el que haces con Luis Eslava. Es decir, hay múltiples lugares por donde tú has entrado y yo creo que una cosa bien interesante es como cada pregunta y cada objeto de investigación nos va construyendo ciertas metodologías, ciertas teorías, y vamos cortando aquí, uno como que va con un bisturí y hace bricolajes distintos en ciertos artículos. No sé qué puedas decir sobre esa, esa, esa de activismo burocrático a la transición, de la transición a, a no sé, a análisis locales en Cali sobre violencia de género, por ejemplo. De nuevo la, la respuesta a esa pregunta es, es ferozmente eh, íntima, vital. Porque yo creo que lo que nos pasa a las académicas y a los académicos actualmente es que, pues, realmente no, tomamos, no, 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 no diseñamos nuestras agendas de investigación. Entonces, eh, yo llegué a Cali en 2013 con una agenda fundamentalmente de investigación asociada con la antropología del Estado, ¿cierto? A mí me parecían tremendamente fértil las preguntas que desde la etnografía habría. Eh, se abrían para el derecho, sobre todo en lo pedagógico, sobre todo en lo que movían términos de cómo enseñamos el derecho y qué podemos hacer si la educación es la, el caballo de batalla para la transformación social, cómo podemos hacer nuevos y nuevas abogadas que etnografíen eh, la realidad y etnografíen lo jurídico y aprendan a hacer movidas intelectuales críticas sobre las preguntas tradicionales que tiene el derecho. Pero yo llegué. Eh, y esas preguntas ciertamente no eran las preguntas hegemónicas ni las preguntas mayoritarias ni las, pre ni las preocupaciones mayoritarias. Entonces, fácilmente, eh, junto con cuestiones de género y otra vez ahí la mirada interseccional está presente, yo estaba ubicada en un lugar de marginalidad muy importante. ¿Y qué había que hacer para salir de ese lugar de, margen, de marginalidad? Pues todos los académicos lo saben, conseguir plata, ¿cierto? Y ciertamente, pues trabajos para, digamos, plata para hacer endografía en el Pacífico Colombiano, lastimosamente no hay. O si la hay, la hay muy poca, la hay solamente en... Uh, instituciones académicas que es extraño que pongan investigación para eso estaba de alguna manera unas oportunidades nacientes muy importantes con el centro nacional de memoria histórica con el cual trabajé durante cinco años en los grupos regionales de memoria estaban haciendo esta burocracia de la unidad de víctimas todo el aparataje de la justicia transicional pero eh, esos escenarios eran muy cerrados eh, muy endogámicos y tremendamente centralistas. Cuando yo me vine para Cali, siempre decía como a esa cosa del centralismo, es, una, es un comentario de viejito, ¿cierto? Es, es, por allá las dinámicas que recogían el siglo XIX, pero como en un mundo globalizado donde yo puedo el celular y escribirle a Laura, ¿cómo vamos a hablar de centralismo en, en la Academia Colombiana, eh, al menos en el siglo XXI? Pues bueno, las oportunidades uh, y sobre todo la consecución de recursos pasa por estar en Bogotá, pasa por tener un puesto en Bogotá y pasa por tener músculos financieros que están tremendamente bogotanizados. Si ustedes ven las realidades financieras de recursos de investigación de universidades como ICESI son diametralmente distintas a las a la universidad, una universidad media en Bogotá, es que nosotros que muchas veces hacemos enclaves con los Andes, por ejemplo, terminamos cuantitativamente comparados con universidades que ustedes creían eh, que es imposible compararnos financieramente en Bogotá, cierto, por cuestiones de tamaño, porque no son instituciones de alta calidad, pero financieramente, digamos nosotros somos contrastables es con universidades muy, eh, eh, si se quiere, como ponerlo en adjetivo, pero muy cautas en términos de prestigio y de capital simbólico y social muy eh, silenciosas. Entonces, eso también había que considerarlo y cuando yo empecé a buscar dinero para tratar de levantar la cabeza, pues me encontré con que la plata estaba era en la cuestión cuantitativa, ¿cierto? Y en la cuestión de género. No había tanto dinero disponible. Es una lástima dentro del Pacífico colombiano para trabajar en temas etnográficos y en temas que tenían que ver con la reconstrucción del Estado en ese momento, pero sí había una nueva agenda empujada por el Me Too y por movimientos transnacionales que eh, ponía el género en el centro de la cuestión. Y entonces estaba la CEPAL, y entonces estaba no mujeres, y había, si se quiere, un clima muy importante de, eh, de visibilización de esas agendas de género y la oportunidad para encontrar plata estuvo ahí cierto y entonces yo encontré que una organización local de microfinanzas estaba buscando que Cali y el Valle del Cauca generara, bre generara información sobre brechas de género porque el DANE no hace encuestas que sean representativas a nivel regional, ¿cierto? No lo es la encuesta de uso de tiempo, no lo, no lo es la encuesta de demografía y salud, no lo es eh, la eh, gran encuesta integrada de hogares. Y entonces hay una gran ausencia de datos duros. Um, dentro del de eh, de espacio subnacional. Ahí había una oportunidad de captura de recursos que estaba amarrada además a estos nuevos modelos de medición eh, de la academia y era hacer significante lo que uno hace o generar cambios. Y entonces usted tenía que medir, pero tenía que medir para, me acuerdo muy bien, hacer transformaciones en lo público o hacer ejercicios de incidencia en política pública serios. Hacer incidencia en política pública desde Cali nacional es muy difícil, había unas oportunidades con litigios estratégicos, pero de nuevo la distancia hace lo propio y entonces había que incidir en política pública pues subnacionalmente, ¿cierto? Cali, Jamundí, Yumbo, Pradera, Florida, el Valle en extendido. Y entonces en lo que me metí fue en un proyecto justamente de levantar datos eh, de brechas de género en los niveles de autonomía que da la CEPAL y con ese mapa cuantitativo, generar esquemas de incidencia en política pública en los municipios de segundo y tercer nivel del Valle del Cauca, inicialmente, eso fue en 2016, y fuimos abriéndonos hacia el Pacífico Extendido eh, después. Pero entonces terminé en otro lugar muy incómodo, ¿cierto? Porque me pasé entonces del dogmatismo de lo jurídico al dogmatismo de los economistas y las estadísticas, que a ah, cosa dura de hacer. Nada más yo no tenía ni idea. Aquí entre nos, yo me había pasado por la galleta todas las clases de métodos cuantitativos de, de ciencia política, ¿cierto? En el doctorado, lo poco que nos daban, siempre me, parecía, siempre me parecía difícil de tragar. Yo sobre todo tenía una posición muy politizada de lo que era el ejercicio estadístico, ¿cierto? De esa venta de la técnica como neutral y lo que hacían los economistas con los números y la metodología en sí me parecía incómoda. Y entonces ahora uh, hagan cuestas y hagan cuestas para mostrar brechas de género y voy a ver cómo le jala eso. Y ahí de nuevo la etnografía fue trinchera, porque um, desde el primer ejercicio estadístico, cuando a mí me pasaron un instrumento para que lo validara, pues yo dije, esta cosa no, no puede ser posible, es decir. Esto se lo vamos a aplicar a, a qué lugares de Cali, no a eso, a eso lo, no es que la muestra, porque además el muestrista es una, una un pad depende, sí, con los muestristas tremendo, el muestrista le pagábamos como el 30% de lo que nos ganábamos y el tipo hacía unas cosas que uno decía, pero usted cómo está haciendo eso, pero yo quiero ir a esos sitios. Y él siempre me decía, es que ir a esos sitios no es en absoluto relevante. Pero ¿cómo no le va a parecer relevante? Entonces yo, ¿cómo voy a validar una encuesta que le vamos a hacer a 1.506 mujeres en Cali? Si es que si a usted no le parece relevante, que yo vaya y vea los barrios en donde están esas mujeres. Muy incómodo para él, muy incómodo para el financiador. Eh, pero fundamentalmente lo que hicimos con el equipo que tenemos en Cali fue ir a los distintos barrios de Cali y hacer algo que empezó a ser estadísticamente muy incómodo, y es etnografiar la estadística y decir, pues usted no le puede aplicar el mismo instrumento, papá, a las mujeres que viven en el distrito de Agua Blanca, a las mujeres que viven en el bloque, eh, si se quiere, de un bloque, un bloque popular muy importante donde estaban ahorita las primeras líneas que se bloquea Mariano Ramos, Ciudad Córdoba, República de Israel, que son personas, sí, de estratos de clases populares, pero de estratos 2 y 3, es decir, clases medias bajas, que están de alguna manera trabajando en la economía informal, pero que tienen que comer, no se están muriendo de hambre tampoco le puedes aplicar eso ese mismo instrumento a las mujeres que ya están en barrios como Tequendama, que son la típica clase media trabajadora, ya de mercados formales, y no le puedes tampoco aplicar el mismo instrumento a las mujeres que viven en Ciudad Jardín, que son la, la crema y nata de Cali, no la crema y nata, digamos la, la clase guanabí caleña, porque la crema y nata Cali no está en Cali. Pero entonces no puedo aplicar el mismo instrumento, y usted cómo me va a hacer que yo aplique hagamos varios instrumentos para eh, aplicarlo en distintos lugares. No, pero usted, como es de bruta, va a perder muestra, el financiador no se lo va a aceptar. Y el espíritu etnográfico o eso de hacer análisis situado y esas enseñanzas que había tenido antes, propias de la antropología y de la etnografía, hizo que de alguna manera el ejercicio estadístico se convirtiera en un nuevo caballo de batalla, porque además nos empezamos a dar cuenta después de la primera discusión inicial sobre hacer varios instrumentos y perder muestra y perder representatividad bla 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 que cuando llegábamos a hacer preguntas las estadísticas son también una forma de pedagogía y entonces yo le hacía preguntas sobre violencia a mujeres que no tenían siquiera conciencia de que estaban siendo violentadas por su pareja y muchas veces se las hacíamos en frente de sus parejas cierto y entonces, ¿qué es esta vaina? Porque, ¿por qué hacemos esto así? No se puede, cierto. Y Entonces, había que tomar decisiones muy duras de medio proceso de toma de, de toma de datos, de decir, no paremos y levantémonos un protocolo porque a estas mujeres primero no se las puede entrevistar en las casas porque en las casas están los agresores no, pero es que si no se, si no se entrevista en las casas, pierde muestra de nuevo porque es que usted tiene que entrevistar a las personas que están desocupadas y le da bueno, toda la carreta no, pero es que no, las, no podemos llegar a hacer esas preguntas porque ahí está el tipo que las, que las vulnera todo el tiempo, entonces ¿cómo hacemos? entonces levante protocolos que de alguna manera hagan que las mujeres puedan reaccionar frente a esas estadísticas pero después tenga responsabilidad con el universo que crea la estadística misma. Usted le está preguntando durante una hora a la mujer si está desigual, si es pobre, si no ha tenido oportunidades, si el marido le pega, cuántas veces le pega, en qué usa su tiempo porque no tiene las posibilidades de descanso, las mismas posibilidades de descanso que su pareja varón, que las personas que la ayudan realmente son sus vecinas, sus madres y sus familias mujeres, y después se va a ir y no va a hacer nada con eso. ¿Se puede? ¿Cierto? Pues no se puede. Y entonces hay que partir de ahí e irse preparado con las rutas de atención, estar dispuesto a que a esas 1.506 mujeres se les va a garantizar que tienen al menos un panorama posible de lo que podría ser la ruta en el caso de denuncia, de que vamos, porque somos además una facultad de derecho, a asistir esos casos que se lleven a denuncia frente a fiscalía que se detonen después del ejercicio estadístico y a que vamos a hacer algo con esa información y vamos a acompañar esa conciencia feminista que hemos, que hemos uh, de alguna manera generado. Y entonces, en ese nivel, en las enseñanzas etnográficas uh, terminaron siéndole útiles a esta última comba de la vida, que es fundamentalmente hacer y levantar datos en un observatorio. Es fascinante eso. Eh, el estado de la paz, ¿dónde lo pones ahí? Qué pena en ese, en ese, en ese punto, porque hay como un intermedio, ¿cierto? Eh, o, o, o eso fue como un escalón más para llegar acá, pues creo que tenía que ver con financiación, pero tú tienes ahí como unas historias muy, muy interesantes de cómo nació ese libro. Sí, el estado de la paz. El estado de la paz nació. Ese es un libro que yo, que yo quiero mucho, que salió y dio a la luz en un momento muy crítico de mi carrera, lastimosamente. Eh, pero que llevaba toda mi fe y toda mi esperanza inicial de recién grabar el doctorado con unas preguntas auténticas y bonitas, con, una, con, unas, con unas líneas de investigación sobre la antropología y la etnografía en el derecho, pues muy importante, ¿cierto? Y la vida me trae además al Pacífico. Eh, yo acostumbrada a trabajar fundamentalmente en San Cristóbal Norte, en Bogotá, eh, y me trae la, la, la vida, la trato, ¿cierto?, en una selva tremendamente oscura, con eh, equipos además interdisciplinarios, realmente interdisciplinarios. Yo era la única abogada y viajábamos en Pangas porque uno llegaba a Quibdó y para llegar a Oaxaca, que fue la primera investigación que tuvimos y de la cual sale ese libro fundamentalmente, teníamos que eh, estar cuatro horas durante el atrato si las aguas estaban calmadas. Y cuando nos bajamos del carro, yo. Nos bajamos, perdón, de la panga. Yo les iba con cinco antropólogos, dos politólogas, dos sociólogas que tenían además tremenda trayectoria en estudiar la región, en estudiar el territorio. Tenían muchos vínculos porque lo que hacían era investigación, acción, participación, ¿cierto? Que era algo que salvo en los Andes que uno nunca ve, ¿no? esa, esa esfera política de la investigación, al menos en, en la dimensión comunitaria o en la escala comunitaria, una nunca la alcanza a, a ver ¿eh? desde el asiento de los Andes, por ahí Carolina Laura ha hecho un par de cosas tremendamente poderosas. Eh, pero cuando uno llega al Pacífico y se a toda esta gente y entonces, pues yo tenía también mis dogmatismos en la investigación, cierto, y la distancia crítica. Yo pensaba hacer un diario de campo como lo hacía siempre, ¿no? Y esta gente se baja a trabajar, cierto. Entonces la socióloga Sarora Vergara, que es una vieja que ahora está en Harvard, casi de directora de un instituto, yo no sé qué, en estudios afrodiaspóricos, viajaba conmigo y decía, bueno, que hay que cocinar de almuerzo y venga, papá. Y entonces yo no sabía qué hacer, ¿cierto? Porque a mí todo el aparataje cognitivo y analítico del derecho me separaba del de objeto de estudio, pero además me separaba analíticamente. Entonces yo decía, pero entonces qué estamos haciendo y, 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 a, y, a, y a, a qué horas vamos a escribir o a qué horas vamos a hablar de lo que observamos? No, nunca llegamos a hablar de lo que observamos, porque fundamentalmente lo que hicimos fue pegar ladrillos, hacer carteleras y cocinar. Y lavar platos durante 15 días, durante dos años, cada dos meses, en unas experiencias muy importantes. Pero nunca se me olvidará que, con toda la trayectoria que tenían mis colegas, la gente a la única que me hablaba era mí, porque yo era la abogada y yo no era una abogada la, la que ellos querían, ¿cierto? Yo. Quería hacer algo, pero fundamentalmente yo me bajaba esa panga y empezaba Cristo a padecer, porque yo tenía un cuaderno en donde anotaba todo lo que quería la gente y todas las cartas que tenía que hacer cuando llegara a Cali, ¿no? A la unidad de víctimas, al Centro Nacional de Memoria Histórica, al Ministerio de la Protección Social, al Ministerio del Interior. Y a tratar de entre la gente que uno conocía en Bogotá, cómo podría visibilizar los problemas que tenía esa gente que no tenía ni siquiera agua potable o acueducto de alcantarillado. Las mujeres de Ojallá, las mujeres viejas, tenían que, no dormían nunca, tenían que salir a clavar un palo para sacar agua potable con la que cocinaban y trapeaban al otro día. No dormía, es que ni siquiera había el, 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 el momento de descanso y entonces cómo con toda esa convulsión de la historia y con esa convulsión del de, de terreno no podía hacer algo analíticamente, ¿cierto? Entonces el derecho ahí me sirvió y el Estado de la Paz es resultado de eso, ¿sí? de, de cómo también purgar esa sensación que yo tenía con mutativa de decirles, bueno, yo no hago muy bien eso que hacen mis colegas porque no me puedo mimetizar también dentro de la comunidad. Mm. Además yo empezaba a ver cómo yo me iba vestida, las cosas que llevaba, bruta, bruta, o todo bruto, mal, ¿cierto? Eh, yo empezaba a ver cómo se iban los otros vestidos y la actitud que tenían y pues a mí esa vaina no me salía y yo tampoco iba a hacer que me saliera a la fuerza, pues porque no, pues no podía, ¿cierto? Y entonces fui alcanzando al menos ahí una sensación de autenticidad por ahí de las finales del segundo año. Eh, pero lo que me llevaba a estar ahí era esa sensación de la gente de que yo servía de algo y de que me podían contar a mí la historia porque yo iba a hacer algo con eso. Para los sociólogas y para las antropólogas, digamos, la gente no tenía la misma sensación. Y yo me terminé convirtiendo en escribiente del de municipio de Bellavista y del Comité de Víctimas de 2 de mayo, ¿cierto? Documentando lo que pasaba en todas las audiencias, documentando los acuerdos a los que se llegaban con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con la Unidad de Víctimas, hablando muchas veces, traduciendo lo que ellos querían en términos jurídicos y volviéndoles a preguntar a ellos si eran lo que querían decir. Um, pero, pero el Estado de la Paz es un, es un libro en el que de alguna manera convergen esos, esos primeros encuentros etnográficos, yo digo siempre radicales, porque el Pacífico en Colombia es, es tremendo escenario para, para etnografiar y para hacer preguntas. Y entonces uh, lo jurídico, lo antropológico tuvieron ahí una cabida para que yo contara fundamentalmente cuáles eran, desde mi punto de vista, las necesidades de esas de esas personas y que hacía el derecho y que hacían las mmm, etiquetas de lo jurídico, las, las etiquetas de víctima, las etiquetas de victimario, la, las etiquetas de la restitución en ese universo, ¿cierto? Jalando un poco esa idea que está en, ese, en esa introducción y es que el derecho siempre produce efectos. Y entonces yo empezaba a ver cómo esa ley, que era la 1448, las mujeres se las sabían mejor que yo y sabían qué guiones tenían que contar en la unidad de víctimas de Chocó para que eh, se incorporaran en la unidad de, incorporar pues, eh, incorporaran el registro único de víctimas, que sesgos le tenían que poner de alguna manera su testimonio para ser reconocidas y que sesgos no se lo copiaban en papeles se lo pasaban y ahí había toda una operación de la legalidad muy importante que eh, yo traté de capturar en ese texto pero pero el estado de la paz es una es una es una bisagra una bisagra inconclusa que yo quise terminar pero que como bien empecé contando no tuve plata para hacer porque además ir a ya cuesta una, una cantidad de, de dinero Súper súper chévere. Hay varias preguntas muy interesantes lo que dice porque creo que en algún momento en una reunión que tuvimos de estudiantes de doctorado nos preguntábamos las personas que estaban haciendo como trabajos de campo, etnografías, etcétera, eh, la relación que hay con la comunidad que se está estudiando, ¿no? Qué tipo de relaciones se construyen y creo que hay unas pistas veo a Carolina con la mano levantada que de pronto va a meterse por ahí, pero entonces más bien les voy a dar la palabra a ustedes. Tengo a Laura primero. Y Carolina y Cristian. Laura, adelante. ¿Ya? Sí. Ya. Eh, Lini, tan bonito y tan inspirador todo lo que dices como siempre. Entonces, yo, yo tenía como dos comentarios, pero voy a hacer solo uno para, para darle la palabra a Carolina, a Carolina. A ver, tú qué piensas en este sentido. Y es, cuando yo acabé mi tesis de doctorado, me acuerdo que me fui a tomar un café con Julieta. Y Julieta lo que dijo es: disfruta de eso porque usted no va a poder volver a hacer un trabajo de campo así, al menos en 15 años. Eh, y entonces yo abrí, no, como los ojos, como que es lo que me estás diciendo. Y me dijo: Sí, yo siempre pensé que iba a poder y no pude. Y usted con dos niños menos. Eh, y entonces me dijo en ese momento: Yo creo que en parte entré a la JEP como por volver a hacer trabajo de campo, a ver si sobre eso escribo y aquí a que me pensó. Me <laughs> dijo. Y después entendí y pensé miércoles tanto tiempo que uno le dedicó a intentar manejar la técnica, como hacer el ejercicio, para que después de alguna manera le, le diera la razón, ¿no? Y me sentiera con tan poco tiempo y tan poco sueño que pienso, yo no volveré a hacer una etnografía, sino hasta dentro de 15 años si es que la vuelvo a hacer, ¿no? Y entonces uno también a veces piensa, ¿y entonces qué es lo que en últimas estoy enseñando? O sea, estoy enseñando a decirles, oigan, miren, o quédense solteros y sin hijos y sin trabajo de cuidado, o sea, piensen que los adultos mayores no existen, o sea, o sean seres absolutamente solos y, y metidos entre una cueva, si quieren dedicarse a esto, o piensen que lo que van a hacer lo van a hacer ahora en el doctorado y después probablemente lo vuelvan a hacer a los 55, 60 años, pero es, es como, como un chote en la vida, como dos. Dos etnografías, como yo, a mí me, me chocaba exactamente lo mismo que decías de los profesores, pero claro, ellos a veces salían con píldoras, ¿no? Y me acuerdo que Felipe de Vivero también decía: uno tiene cuatro procesos en la vida, cuatro procesos finalmente ante el contencioso administrativo. Uno máximo tiene dos etnografías en la vida. Eh, y eso me parece triste, me, me está doliendo un montón. No sé cómo la ves. si quieres dale Lina, yo creo que tenemos tiempo para ir una a una, si solo hay tres más dale fresca y, y luego hagamos con Carolina y Cristian yo creo que esa es, la, yo creo que esa es con la congoja yo creo que esa es la congoja de la, de la vida académica, ciertamente mm. ahora eh, yo creo que nosotros hay que empezar eso que dice que dice, Milcy, que dice la tour de, de realmente descreer de la distancia crítica para hacer etnografía y un poco desromantizar los escenarios de investigación, cierto, que son intelectualmente muy imposibles, ¿eh? bueno, un poco el jardín de la academia, se plantea la etnografía como un ejercicio a lo Huacán, en donde dos años yendo a un gimnasio solamente dedicado a eso, para sentir en el cuerpo lo que es eh, transformarse en un boxeador o yo durante casi también dos años yendo a los hogares comunitarios de bienestar a cuidar niños a saber qué es el cuál es el colapso mental que se tienen con los niños gritando y cómo la no alcanza la comida y cómo no alcanza el tiempo y cómo no alcanza la vida, ¿cierto? para lograr eh, de alguna manera votar eso después en un en un texto y esas son formas de, de investigar tremendamente poderosas y sí, son caminos tremendamente poderosos, muy costosos y, y yo creo que imposibles casi en los escenarios que tenemos dentro de las universidades actuales. Pero yo no creo que uno del ojo endográfico se, se pensione y no creo que tampoco sea eh, una prótesis que uno se pone para hacer determinados procesos. Yo creo que... A lo que tiene de poderosa la etnografía es que uno se lleva esa mirada crítica para la vida, ¿cierto? Y entonces nos falta por hacer la etnografía de los mundos burocráticos académicos, eh, nos falta hacer la, la, la etnografía del cuidado en la pandemia, nos falta todas esas cosas que se viven y está en la disociación entre lo familiar y lo teórico, eh, todas esas cosas que se viven son tremendamente etnografiables, ¿cierto? Y, y para los abogados más. A Julieta le, queda, le quedó muy fácil, a los abogados nos queda fácil porque se van entonces a los juzgados. Y Gerardo Lamprea, ¿cierto? ¿Cuántos han hecho esas cosas de que no me voy? Entonces etnografío, pues las prácticas judiciales. Y está muy bien, digamos, esas son formas de ejercicio, formas de también ganarse la vida que permiten tener una observación. Crítica y analítica de cosas que están pasando en el derecho. Entonces, yo siento que lo que tenemos que resignar es la visión romántica del etnógrafo, que es algo que tenemos que, que también domesticar intelectualmente, ¿cierto? No, sola de, no solamente de esas formas se pueden hacer buenos trabajos, no con esos espacios, sino con esos tiempos, ciertamente, pero hay otros lugares que también serán fértiles. Eh, y son importantes eh, y, y, y merecen ser uh, descritos. Y entonces desde nuestra propia vida, yo creo que se puede hacer mucho para, para, para los estudios jurídicos en general. Oh, qué bonito, muchas gracias. Eh, vamos, vamos Carolina, Cristian y luego Daniel. Entonces, vamos las dos. Caro, adelante. Hola a todas y todos. Gracias, Lina, por esta... Eh, conversada tan chévere, siempre, siempre salgo súper inspirada de escucharte y creo que eh, te explota un montón como en, en cada cosa que dices, trato de, de guardármela. Aunque debo decir que el último, esta última parte de la charla también, creo que no me deja tan inspirada, sino muy asustada como de la vida que, que se viene. No sé, tal vez no quiero terminar este doctorado nunca <laughs> y a la vez quiero ya. Eh, salir de él, pero bueno. Esa lección, por favor, ¿no, Carolina? Si lo que <laughs> Habla tú, tú sí, director. De creo, creo que la, creo que sí, es, es muy bueno, pues estas charlas, creo que sí, si sí, estas charlas son las mismas que, que pienso que, que son cuando las, las propusimos en el doctorado, pues sí, nosotros también necesitamos escuchar como esas experiencias traumáticas de armar una vida académica, eh, de las dificultades. Creo que también tenemos que hablar de eso y no solamente de marcos teóricos. Entonces, gracias también por, por compartir el, el trauma y la dificultad. Pero no, lo que pues quería preguntarte como una cosa muy específica, Lina, y es que mmm, mencionaste en algún momento como una bibliografía latinoamericana sobre antropología del Estado. Me quedé pensando, pues por un lado, que no la conozco, pero no te iba a hacer la pregunta de dame las referencias. Para eso te escribo después pero más bien como por ese lugar eh, de hacer el doctorado en Colombia, eh, de tratar de producir investigación eh, local. Y esto que cuentas que me parece como tan interesante y es que pues por lo menos como a mí me vendieron el doctorado en Derecho en los Andes, que después he ido como desmitificando y he ido viendo que no, pues que no están así. A mí me lo vendieron como la posibilidad precisamente de crear conocimiento local y de los eh, aportes que íbamos a hacer nosotros a nuestra academia. Pero sigo viendo y lo veo en ese comentario que tú dices que eh, por lo menos la academia eh, de, en los Andes pues está absolutamente monopolizada en su pensamiento por, por unos marcos de referencia eh, principalmente gringos y creo que eso hace eh, claro nosotros o sea ustedes son además pioneras en, en, en esa producción académica local en de el derecho tan interesante María Victoria tú pero pero también son tú misma lo reconoces cuando dices como yo no conocía esas esa referencias latinoamericanas son son igual estamos como trabajando con unos marcos eh, pues muy gringos y creo que creo que hace falta pues no sé cómo lo veas tú, cómo, cómo fue esa experiencia para ti de hacer el doctorado en Colombia, si eso para ti fue una pregunta o simplemente lo hiciste ahí porque ahí estabas eh, y al final, como si, 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 si estamos produciendo un, un conocimiento eh, local, más allá de que nuestro trabajo de campo sea acá, porque pues, no sé, Laura hizo su doctorado en Canadá, creo, y pues su trabajo de campo es en Colombia. Entonces, es un conocimiento local como el que tantos han hecho, pero, pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, en, el, en la experiencia que puede tener Laura? Eh, o Jorge y, y la experiencia tuya haciendo el doctorado en nuestros propios marcos. Gracias. Gracias, gracias Carlos. Hola, Cristian, y... ¿te parece? Ah, Tenemos dos listo. porque hay otras dos, ¿te parece? Vale. Cristian, y vamos a Lina y luego Daniel y Catalina. Hola, ¿me escuchan? Eh? Sí, perfecto. Eh, hola, hola a todas y todas. Hola Lina, hola Laura, hola Jorge, hola. Eh, Nada, yo, digamos, tenía como dos preguntas. Una ya creo que la contestaste a lo último, y era sobre los retos, como la entrada al campo y lo que hablaba Jorge también, como de, de esta idea de, de cómo interactúa uno con el sujeto de estudio, ¿no? Y cómo eso lo transforma a uno, y, y bueno, en fin. Pero eh, también, como pensando en, 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 eso, en esa información que se recoge cuando, cuando se hace la etnografía, ¿no? Eh, digamos, como o sea, yo tengo una preocupación. Digamos, yo no voy a hacer etnografía propiamente, pero voy a hacer entrevistas o, o es intento. Y, eh, o sea, mi preocupación es que esa información no termine siendo meramente descriptiva, ¿no? o sea, que no sea simplemente como fui, recogí esto, encontré esto y, y ya, ¿no? O sea, como y, y esto es lo que pasa. Esta es la explicación de, descriptiva, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, digamos, como la pregunta es. Cómo, ¿Cómo meter esos resultados o esa información que se recoge en el campo? ¿Sí? Para hacer la operativa, digamos, cuando usted está armando eh, la tesis, ¿no? O sea, cómo, cómo eh, trascender la mera descripción, ¿no? ¿Cómo teorizar eso? Eh, ¿Cómo de alguna manera hacer operativo eso frente a la misma metodología y en últimas frente al derecho, ¿no? Entonces, eso es como, como una preocupación ahí que, pues, que me parece que... que me, 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 siento que podrías ayudarme a, a resolver Súper. listo, voy, voy con voy con Caro no, yo creo que, que está, está, está estoy pesimista pero, pero ese relato del trauma y de la tristeza no eclipsa de alguna manera lo, lo, lo poderoso que es hacer academia jurídica en Colombia hoy, cierto, y las múltiples oportunidades que, que salen de eso, justamente por el por el momento en el que se está, por el momento de consolidación. Eh, ciertamente a nosotros como generación yo creo que nos tocó una parte muy difícil y es la parte de instalar eh, la, unas movidas críticas fundamentales. Por eso se está haciendo y, y pese a que eh, de alguna manera fue muy difícil o es difícil verse en esos espacios, también es... Uh, alentador ver las transformaciones que se pueden generar y entonces eso 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 vale mucho la pena así que así que ánimo que, que se encuentra se encuentra y se, y se vive rico eh, y nosotros tenemos un trabajo tremendamente privilegiado cierto que nos permite poder entender eh, yo creo que entender como bien nos lo enseña el psicoanálisis es el, el primer paso para, para muchas cosas sobre todo, sobre todo en mundos tan convulsionados como el actual. Entonces, eso frente al contexto y después hacer el doctorado en Los Andes. Yo creo que um, esa es una pregunta recurrente. Eh, el doctorado en Los Andes, yo estoy de acuerdo contigo, prometía y promete a uno y muchísimas cosas que cumple y da tremendas redes. En eso, por ejemplo, y yo tengo que decirlo, yo siento que el doctorado me dio una suerte de habilidades, tanto duras como blandas, para navegar muy bien el espacio académico local. Yo salí del doctorado entendiendo muy bien cuál era el sistema de publicación nacional, entendiendo muy bien cómo se movía la industria académica, entendiendo muy bien cómo eran o cómo funcionaban las redes, perteneciendo a muchas redes sólidas que de alguna forma... Eh, nos posicionaban en unos nichos de producción académica y unos nichos de reflexión importantes. Eso lo entrega el doctorado tremendamente. Sí, está, por supuesto, porque eh, los Andes, pues es un norte de un gran sur que es Colombia y tiene sus propios nortes y sus propios imperios uh, que, no, que no son. Uh, de alguna manera los imperios y los nortes de otras universidades similares en Bogotá u otras universidades similares en América Latina, Harvard, tremendamente presente, las universidades de la elite gringa, tremendamente presentes, unas lecturas de unos circuitos, yo siempre lo menciono, estudios legales críticos, con un lugar y en unas posiciones muy importantes, que cuando uno se distancia de... Eh, de esas geografías o de esos territorios de reflexión ya no parecen ser tan protagónicos y no parecen ser tan visibles, pero uno encuentra fácilmente esas agendas y esos desarrollos teóricos a dónde pertenece de alguna manera y, y, de, y a qué eh, otras genealogías, a qué otros círculos o circuitos de reflexión se puede referir uno eh, cuando ya no, nadie le entiende cuando cita a Duncan Kennedy, sino que tiene que eh, citar, no sé, a Pachucanis o tiene que citar directamente a Marx. Eh, e inclusive se da cuenta, y es lindísimo, porque es algo como lo que Freud llamaba, es, es, es matar al padre, ¿cierto? Es lindísimo cuando uno se da cuenta que Duncan Kennedy no es tan conocido y que ha hecho mucho y todo debemos, yo le debo esa literatura crítica, pero por Dios, eh, la vida entera, buena parte de mis reflexiones pasan por ahí. Pero sí, no es tan conocido, no es tan importante. Y lo que estaban haciendo los estudios legales críticos en los 80, pues yo lo habían hecho en las ciencias sociales en los 60. <laughs> en los 60, además, tempranos. Eh, y entonces, sociólogos y antropólogos ya habían pasado por ahí. Por eso da cuenta un poco de las propias miserias que nosotros tenemos como disciplina y de las propias miserias que tenemos como un andinos también y como un andinas Y yo creo que eso hay que, eso hay que medirlo muy bien. Eh, y hay que ser consciente que realmente, en términos prácticos, y, a mí no, y yo se lo he dicho inclusive, se lo he dicho a varias personas de frente, yo pude hacer muchas más redes, producir académicamente o tener puntos de investigación muchísimo más fácil que colegas míos, amigas, amigos míos y amigas mías muy cercanas que habían hecho el doctorado en los Estados Unidos y que habían salido además de las universidades de la Ivy League. Eh, y eso por la inmersión. Al campo que da los andes que es una un principio de realidad muy importante cierto los andes es una academia jurídica muy sólida que tiene una trayectoria muy importante en Colombia y que se mueve muy bien en esas dinámicas, los Andes es la tecnocracia de la academia, y entonces uno aprende ahí el vericueto burocrático perfectamente a entenderlo, a moverse pero además a entender algunos dilemas más blandos del campo y el ejercicio como las peleas de los profesores ¿cierto? Lo, ten, lo tenaz y lo ansígeno que son estos escenarios la pugnacidad entre nosotros qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde con posicionar determinadas agendas en, de la interdisciplinaria o de la Dogmática, ¿cierto? Ahí hay unas luchas internas y ese mapa está perfecto en los Andes, uno lo puede leer, es absolutamente legible y aplicarlo. Ahora, ¿qué es lo que, ha, qué es lo que me ha dado estar en lugares como dice, donde hay muchísimos más diálogos, al menos en las ciencias sociales sur-sur? Pues esa otra literatura que yo te contaba, ¿cierto? Eh, yo tampoco tiemblo cuando digo que los, la, la primera literatura latinoamericana yo me la leí en serio cuando estaba aquí en Cali. Silvia Guerrero Cusican, que no me la había leído, Alejandra Legal en, en Teorías del Estado, ¿cierto? Toda esa, esa producción mexicana, esa producción ecuatoriana, esa producción chola, toda esa producción me la pasaban los colegas de la Flaxo, que hicieron el doctorado en la Flaxo, ¿cierto? Y que venían a hacer coloquios eh, académicos conmigo aquí en ICESI, así como también aprendí métodos de investigación. A mí me enseñó etnografía fundamentalmente Diego Cagüeñas y Aurora Vergara, que iban conmigo al lado, al lado de la panga cuando viajamos a Mojallá, que eran los que me explicaban un poco qué era lo que pasaba cuando yo me bajaba y me sorprendía, porque es que teníamos que hacer el almuerzo eh, y, y menear un arroz y no hacer uh, diálogos o no hacer observaciones o no empezar a hacer diarios de campo. Mm. Y entonces estar en universidades que no tienen esa. Ese posicionamiento tan difícil que tienen los Andes y esa exposición tan compleja que tienen los Andes y ese capital simbólico, político, social, económico, tan encumbrado que tienen los Andes, también le permite a uno tener unas experiencias más amplias en eso. Entonces, yo creo que eh, ya en retrospectivamente las decisiones que yo tomé, y yo me vine a Cali porque era el lugar donde había trabajo, no por nada más. La familia de mi madre, Cali, por supuesto, yo conocía la ciudad y me parecía interesante, pero, pero fundamentalmente fue el, es el, el lugar donde eh, gané la convocatoria, ¿cierto? Me gané el concurso. En ese momento, varias personas que estaban en los Andes me dijeron: No te presentes en los Andes porque eso es endogamia académica. Aquí nunca vamos a contratar a personas que salgan del doctorado, es muy complejo hacer eso. Y entonces, pues estaba yo, trabajaba género, ¿cierto? Trabajaba endografía, estaba en el Rosario, la Javierna o el externado. Pues, digamos, Cali era una opción. Y me vine y, y aquí yo creo que las agendas de investigación han sido interesantes y han permitido esos diálogos, como te digo, en términos de literatura y en intercambio intelectual sur-sur, que, que fueron muy importantes y que han alimentado mi carrera desde ese, desde ese momento. Entonces hay que también... Uh, Buscar, y eso lo dice eh, también las teorías de género, que son las teorías del punto de vista o el standpoint eh, theory que viene las teorías trans, pues hay que hacer conocimiento situado y saber cuál es el lugar de enunciación de uno y ser consciente hasta donde uno pueda en términos de decisiones, qué es lo que se está moviendo cuando se vaya a esos lugares o cuando se tome esas, esas um, cuando se tome o se escoja un lado de esas bifurcaciones vitales que existen. Eh, pero podemos seguir hablando de eso, Caro, en extenso, en extenso. Cuando, cuando quieras y ya llegará el momento y ya lo hablaremos, seguro. Mm, pero creo que ese es, ese es un panorama general que podría dar. Frente a lo de Cristian, esa es, esa es una pregunta muy bonita porque yo creo que eso es algo eh, que también... Entrega la mirada etnográfica y que le da la etnografía al derecho, ¿cierto? Los abogados estamos acostumbrados, Pachucanis hace esa, esa crítica tremendamente eh, aguda en la teoría marxista del Estado, estamos acostumbrados a observar transacciones que son irreales, ¿cierto? La obligación es el vínculo entre acreedor y deudor, quién es un acreedor, quién es un deudor, no sé. Los derechos fundamentales los tienen todos los ciudadanos colombianos, la igualdad se mide en estos raseros, la, la fundamentalidad de los derechos, los derechos económicos y sociales son algo que por definición, y esto ya alinge en el cielo a los conceptos jurídicos, por definición no están anclados en una realidad. Lo que enseña eh, la sociología, y esto es este texto de Raid Mills, la observación sociológica, y lo que enseña de alguna manera la antropología es situar, contextualizar, desfamiliarizar, hacer, como eh, lo dice la frase en esa introducción, de lo familiar algo extraño y de lo extraño algo familiar. Y en esa movida empezar a sorprenderse, ¿cierto? Eh, por eso yo utilizo en los salones de clase esa expresión de pasar fijándose. ¿Qué pasa cuando uno se está tomando un café y no tiene nada más que hacer y empieza a darse cuenta que lo que hacemos es extraño, ¿cierto? Mis colegas, por ejemplo, todos encorbatados en una facultad de ciencias sociales en Cali donde nadie se pone corbata. Eh, los magistrados y las magistradas eh, entaconadas perfectamente pulcros en, lugar, en contextos en donde no se hace eso no se hace así mis colegas teniendo un monitor para que sirva de intermediario eh, entre los estudiantes y ellos porque no le pueden hablar a los estudiantes directamente o pidiendo un monitor que califique porque ellos no tienen tiempo y tienen tantos procesos que resolver y tantas victorias que eh, asimilar que no tienen tiempo para dedicarle al oficio el profesor lo que requeriría cierto y es un poco está dentro del capital simbólico de lo que ser abogado es la etnografía entonces enseña todo lo contrario, observa ese extrañarse, observa esa parte del momento reflexivo en donde uno encuentra que algo es tremendamente extraño, ¿cierto? ¿Por qué los profesores llegan tarde a las clases de derecho sistemáticamente? ¿Cuál es el ejercicio de poder que hay ahí? ¿Qué es lo que se le está transmitiendo a los estudiantes? Que no son importantes, ¿Mm? que hay otras cosas que hacer y hay otras cosas que valen más. Sobre todo valen más plata. Cuando uno llega a esos momentos, que no quisiera llamarlo epifanía, pero cuando uno llega a esos momentos, si se quiere, si, si quiere reflexivos, hay algo en la etnografía que tiene que suceder, y tú lo has nombrado bellamente, y es la teorización. Y es que en la observación densa, y ahí hay una corriente en la antropología social y política muy importante que solamente hace observación densa, ¿cierto? Solamente yo fui a campo, vi el río era así, lo sentí en el cuerpo de esta manera. Eh, Leticia Barrera en la etnografía sobre la Corte Suprema de Argentina, ¿cierto? Los expedientes me cortaban los dedos de estas formas, los magistrados me miraban las piernas de estas maneras, o sea, documentar lo que pasa. Y en, en el narrar lo que pasa hay un efecto reflexivo importante y es desfamiliarizar lo familiar, ¿cierto? O volver extraño lo que es familiar. Y eso tiene una potencia crítica importante, ese es el primer nivel. Pero hay algo muy importante que tienen que hacer las personas que hacen etnografía, las personas que hacen antropología social, las personas que hacen antropología política, y es llevar a que esas texturas sociales importantes, analíticas, tengan un nivel de generalidad para contar historias, ¿cierto? Y condensarla en lo que puede ser tipos ideales, si queremos utilizar la teoría de Weber, o lo que pueden ser etiquetas, eh, si se quiere utilizar los códigos laturianos, pero generar un cuerpo de teoría que te sirva para explicar esa, si se quiere, descripción saturada que encuentras en campo. Cuando yo estaba en Madres Comunitarias, llegó un momento en donde ya sabía cuando llegaba a un hogar, un hogar que era lo que iba a suceder, ¿cierto? Entonces las madres van a llegar hasta ahora, le van a encargar a la madre comunitaria que haga estas cosas, después las dos horas siguientes va a ser un colapso con los niños, cuando tengan las madres que recoger a los niños no van a venir por ellos porque están ocupadas en sus trabajos y la negociación va a empezar a eh, producirse. Por supuesto, la realidad social no puede reducirse a esas predicciones, pero hay un momento del campo en donde uno siente que de alguna manera puede llegar a ser esas predicciones chiquiticas de esos lugares sociales, por eso es bonita la etnografía, con unas escalas pequeñas, ¿cierto? No son mapas uh, generales como nos, nos promete el mundo cuantitativo, ¿cierto? Eh, uno no puede ser mapas de escala 1-1, diría Borges, y de alguna manera la etnografía es abrazar de manera prudente y de manera humilde esa imposibilidad, pero... En ese ejercicio de mapeo que yo estoy realizando, va a haber una forma de narrar esa explicación que es tremendamente tuya como autor. La etnografía es una interpretación casi que literaria de esa realidad densa que tú ves. Y entonces, eso es, la, es el activismo burocrático, esa etiqueta que yo imaginé para condensar que las madres comunitarias hacen política y hacen política por fuera del, del lineamiento técnico del ICDF, ¿cierto? Eso es el estado de la paz. Tratando de capturar fundamentalmente lo que hacen funcionarios con contratos exiguos en la mitad de la trato, tratando de darle contenido a esto que es la justicia transicional colombiana. Eso es, esa abstracción o esa forma de interpretación, esa forma de hermenéutica que tú tienes sobre esa realidad y con la cual organizas esos datos. Ese es el segundo momento etnográfico, si se quiere, el, el más importante, que no tiene nada de exhaustivo. Y por supuesto, por eso es que. La gnografía es la antípoda conceptual de positivismo, cierto, porque son puras decisiones contingentes. Uno observa y va a observar a terreno en el terreno escogido sin ninguna categorías muestrales de representatividad y después lo que hace es desplegar una hermenéutica muy importante que te encumbra como autor. Eh, pero yo creo que la etnografía, y es lo poderoso que tiene reconoce ese posicionamiento y reconoce ese lugar de enunciación y eso rompe con la tradición positivista de una manera muy importante. Yo estoy haciendo esto como mujer de clase media alta, me eduqué con estas características, mi papá es esta persona, mi mamá es esta persona, yo por eso tenía esas preguntas y como tenía esas preguntas terminé estudiando estas cosas y como tenía terminé estudiando estas cosas en estos lugares generó esa interpretación. Activismo burocrático, eh, en el activismo buro burocrático está muy presente Don Kennedy y la teoría de la adjudicación. <laughs> por ejemplo, yo trato de idear tipos ideales para clasificar a madres comunitarias como él clasificaba a los jueces en la teoría de la justicia. Pero eso es fundamentalmente el segundo momento etnográfico, que es un momento de limitación y un momento de libertad, hermenéutica muy importante. Y creo que creo que un poco eso es lo que eso es lo que podrías hacer. Eso en términos teóricos y en términos si se quiere de trabajo de campo más cerrado. Pero otra variante de tu pregunta es qué hacer políticamente con lo que uno recoge, ¿cierto? Que está un poco dentro de esas preguntas por la significancia y la relevancia de la actividad académica que propuso en las, en las respuestas anteriores. Y entonces ahí hay varias respuestas, ¿cierto? Mis colegas, por ejemplo, Aurora Vergara, y Diego Cagüeñas, tienen unas agendas de trabajo comunitario marcadas, ¿cierto? Estar presente en la comunidad y lograr hacer incidencia en política pública de estas maneras y lograr luz para Bellavista. ¡Ta! Cierran. Y entonces vamos a desplegar todo el capital simbólico y político que tenemos en la academia para lograr esas cosas y ser la bisagra entre comunidades y el Estado porque de alguna manera tenemos una posición privilegiada para hacerlo. Esa puede ser una salida. Otra salida, la que les conté como la estadística o el ejercicio etnográfico de las estadísticas en el observatorio es comprométase con la realidad que está afectando, ¿cierto? Y comprométase radicalmente, ¿Cómo ser responsable con esos datos que yo le estoy extrayendo a la comunidad, ¿Qué puedo dar a cambio, no como si fuera una, por supuesto, dentro de estas lógicas coloniales, un salvador o una salvadora, sino desde mi lugar social, ¿yo qué puedo entregar? Eh, hacer seguimiento a las rutas de denuncia que se hagan, listo. Escuchar a las mujeres cuando tengan problemas, listo. A los abogados y a las abogadas nunca nos enseñan a escuchar y nunca nos enseñan que nuestro, nuestro trabajo es profundamente una gestión emocional de, de gestión de conflictos sociales. Hay que escuchar al cliente, hay que escuchar qué es lo que porque se agarra la gente, escucharlas y entonces en ese otro nivel, ella si se quiere eh, más meta investigativo, también hay unas respuestas importantes eh, que se deben hacer con el trabajo académico desde mi punto de vista. Esa sería, si se quiere, la, la segunda variante de la respuesta súper super generoso y buenísimo eso, eh, hagamos una cosa, tenemos tres manos levantadas eh, podemos ir hasta las seis y cuarenta y cinco pero hagamos una cosa, Daniel, Catalina y Eliezer si pueden lo más sintético que se pueda por lo que nos toca como en diez minutos cortar eh, y damos una última vuelta para, para línea, ¿vale? Entonces Daniel, Catalina y Eliezer en ese orden ¿Me escuchan ahí? ¿Hola, me escuchan? Eh, Perfecto. Lina, muchísimas gracias a Jorge también, muchísimas gracias por el espacio. Voy rápido entonces con la pregunta. Tengo realmente dos. Eh, la primera tiene que ver como con esto que habla Lina y que también se lo he escuchado a Jorge, eh, del trabajo interdisciplinario desde el derecho que queda uno más o menos como en un limbo porque uno no termina siendo antropólogo ni historiador, eh, ni es tampoco creo que la opción ni el deseo que uno tendría, pero también es visto como con algún recelo desde la gente que hace tal vez derecho. ¿Sí? Entonces, me gustaría saber cómo, cómo también cómo en, esa, en, esa, en esa trayectoria que ha venido contando Lina, si ha visto que el círculo tal vez se ha ampliado, como las personas que hablan de esto, de la forma en la que tal vez se, eh, se entiende la, al, al, al académico o a la académica que está haciendo esta, esta tarea eh, interdisciplinaria de manera distinta, si ha visto una transformación, si tal vez Jorge también eh, ha visto por ahí una transformación al respecto. Y lo segundo que eh, quiero preguntar, yo creo que está conectado con la primera pregunta y tiene que ver como con la pretensión de conocimiento general que se puede construir tal vez desde la etnografía y no sé si se puede denominar pretensión y, ahí, y hacia allí apunta mi, mi, mi pregunta y es, eh, ¿cómo podemos hablar del funcionamiento del Estado? Eh, desde la etnografía, teniendo en cuenta que la etnografía es situada y que además, como bien nos cuenta Lina, eh, la etnografía eh, pues está atravesada por las condiciones materiales del etnógrafo, ¿sí? Entonces, si, si cuida a niños, si, si no tiene suficientes recursos para ir, entonces esa relación a mí como que me me llama mucho la atención porque hace poco recibí unos comentarios de una persona que está como más metida como en las ciencias sociales, como desde un punto de vista más ortodoxo y como que me llamaba mucho la atención sobre esos eh, dilemas de alguna manera que tiene la etnografía y, me, y con lo que nos contó eh, Lina como que me pongo a pensar que de verdad son, son, o sea, son puntos a pensar eh, es hasta qué punto esa narrativa reflexiva etcétera, etcétera eh, pues en últimas tiene como que esa, ese, ese elemento en el centro que yo creo que sí hay que pensarlo. Eran esas dos cosas, y de nuevo a los, a los dos, muchas gracias y al resto también. Gracias, Daniel. Eh, Catalina, es bueno verte. Hola, qué alegría también, Lina. Muchísimas gracias por escuchar. Voy a tratar de ser muy rápida en lo que voy a decir. Lo primero que quería decir es que me alegra muchísimo escucharte porque la primera vez que te invitó Jorge hace muchos años apenas había salido tu libro. Eh, una de mis preguntas era cómo llegabas a esa investigación y entonces como que contabas tu historia personal que en ese entonces no hacía parte de tu presentación. Y una de mis preguntas fue como uy, que como Lina porque no contabas eso desde el principio. Y, y me impresiona mucho ahora oírtelo, porque creo que nos de verdad es un, un regalo muy generoso en términos de acortar la distancia entre lo personal y lo teórico, Lina. Y tengo muy presente esa respuesta desde entonces, y es una cosa que nos sirve mucho. Pero además, me uno Carolina en términos de saber como cositas más prácticas de la vida, es algo que te agradecemos también. Mis dos preguntas son más bien como solicitudes de ayuda. Yo estoy haciendo mi, mi última fase de escritura. El, yo estoy en el doctorado en los Andes, pero en antropología. Una de las cosas que me ha, me ha parecido más difícil entender como estudiante doctoral es que mi director dice insistentemente como, mira, tú tienes muchos argumentos, tienes que elegir de esos cuatro uno solo y lo que tienes que hacer es amarrar con un argumento, con uno. Y entonces cuando yo volví a, a revisar tu texto, pues claro, es como proponer esta, esta categoría de activismo burocrático. Es un muy buen ejemplo de eso, ¿no? Como proponer una categoría que te amarra lo que viste, lo que quieres decir teóricamente, lo que vas a explicar. Y, y me parece que ese aporte pues resulta súper importante para la comprensión del Estado, del poder. A mí me falta la clavecita de cómo amarrar eso en clave como del conflicto y por eso me parece tan chévere que, que Jorge haya hecho referencia como a eso último en lo que tú has trabajado porque me parece que es todavía una como una pata en la que nos falta trabajar en términos de nuestra comprensión del estado del proyecto del estado nación y sobre todo el poder mi director cree que sí lo sé pero amigos no lo tengo tan claro mi segunda pregunta tiene que ver con eh, me gusta mucho también tu narración de cómo te sentías en campo porque yo aprendí a hacer campo con un hombre que es abogado y que es, luego estudia antropología y cuando yo me fui a mi fase de trabajo de campo yo me vi a mí misma vestida como ese macho hablando como ese macho y por formativamente como ese macho ese macho tenía un problema estructural y es que no sabe qué hacer con las mujeres en el campo con esas mujeres que están en campo pero además me di cuenta que la franja más sensible es como con las mujeres jóvenes. Finalmente las grandes están a cargo de los temas de cuidado, eh, están organizando el almuerzo para el taller que dirige el macho, pero las mujeres adolescentes son una franja súper perdida, no solo para ese macho, sino para muchos de los que hacen trabajo de campo. Eh, ¿Qué sensibilidades crees tú, como qué cosas podemos agudizar en el ojo? Eh, para poder, porque yo creo que ahí hay unas claves también durísimas en términos justo de estas preguntas por el Estado-Nación, por el poder y por la transición, o sea es una franja vital y perdida en ese, en ese ojo del observador, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Muchas gracias, feliz noche a todos Gracias Cata, buenísimas eh, Eliezer, una última por favor Eh, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, muchas gracias. Bueno, para, para Lina, para Jorge, para todos los eh, que están aquí asistiendo a esta, a esta charla, pues muy interesante. Yo estoy por acá en una vereda, por acá en la, en la región del Cauca. Y bueno, por circunstancias de la vida también pude, pude estar eh, eh, en la institución de la Universidad de los Andes, en Derecho. Y, y claro, digamos, esa experiencia de pronto de, de uno de, de, de ser, digamos, de parte de esos sectores, digamos, que donde hay falla en el reconocimiento de, de esa ciudadanía como parte de la nación, eh, de pronto le ha permitido a uno también hacer un ejercicio etnográfico estando allá en la universidad, es decir, con la gente, la mayoría de estudiantes, de profesores que eh, permanecen o que hacen parte de la comunidad educativa de la universidad de los andes, pues eso también a uno como, como, como campesino, a uno le, le, le sirvió para entender un poco también qué está pensando esa, esa comunidad educativa, que al final, pues, es una instancia de poder porque son generalmente eh, estudiantes que después van a dirigir el país y que también desde su conocimiento teórico, eh, generan ideas y generan tendencias políticas eh, al manejar el, el Estado. Entonces yo creo que, que uno también aprendió a conocer, digamos, a, a estas personas, digamos, docentes, estudiantes, y uno se da cuenta que la Universidad de los Andes, eh, desde el punto de vista, digamos, de la generación del conocimiento de estos marcos teóricos, es una universidad sobresaliente. Sin embargo, digamos, por su, su entorno, por su, eh, digamos, su población que, que, que va a esa instancia, pues básicamente uno ve que sí hace falta eh, mucho que desde la facultad de Derecho se, se trabaje más esa escuela antiformalista del, del Derecho. Creo que es muy importante porque eso va a generar, digamos, todos estos debates internos que como individuos debemos tenerlos, como dice Lina, bueno, entrar en contacto con ese otro. Digamos más en un país donde nuestra, digamos, quien ha ejercido el poder desde, desde los poderes públicos, valga la redundancia, pues creo que, que ha fallado, pues porque es un país de los más desiguales, es un país donde, donde hay unas diferencias eh, socioeconómicas muy grandes, entonces creo que los que han dirigido el país deben hacer una reflexión muy profunda en qué están fallando y más la Universidad de los Andes, digamos, que, que ha gobernado, ha sido parte de la, de la gobernanza de este, de este Estado-Nación. Entonces, yo solamente hago esta reflexión, sí hacer una invitación a que sí, hay que, hay que eh, avanzar un poco en esa reflexión eh, de, de qué estamos fallando, porque es necesaria, necesario que el derecho, como quedó planteado en la Constitución del 91, eh, implemente esa escuela antiformalista, aunque hay un modelo de, digamos, de constitución tal vez muy neoliberal desde el punto de vista económico, pero también incluyó, digamos, una, un, una, una visión, digamos, de, de defender de, eh, los derechos humanos, y creo que ahí eh, el ejercicio etnográfico es importante. Uno desearía que fuera fuera investigación acción participación, pero bueno, uno no, no no los quiere llevar hasta allá, pero sí por lo menos que que esa tarea que inconclusa desde este doctorado de la Universidad de los Andes y de todos los doctorados de digamos de las universidades que tienen un buen renombre, pues que se siga haciendo. Yo llamo ante todo para que se incluya, digamos, la investigación sobre la ruralidad colombiana. Creo que hay una falla, y un vacío sobre la ruralidad colombiana, sobre el campesinado colombiano. El campesinado fue el huérfano dentro de la constitución del 91. Y yo le preguntaría a la Universidad de los Andes, ¿qué está haciendo sobre esto? Para que haya realmente, para que ese estado débil donde el conflicto eh, se ha originado en la ruralidad, donde el campesinado ha sido la mayor víctima, ¿qué están haciendo sobre esto? ¿Qué están investigando los, los que quieren hacer su doctorado? Igualmente, sobre el tema del multiculturalismo, sobre la diversidad, ¿eso qué ha pasado? Digamos, después de veintitantos años, ¿qué ha pasado sobre el multiculturalismo? Decía una profesora de la Universidad de Brasilia en estos días, en una conferencia también de los, de los Andes, decía, ¿y no será que el multiculturalismo es un proyecto neoliberal? Entonces, toda esta reflexión, digamos, ¿qué está pasando con el, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural? Y si eso, ¿Qué, digamos, qué impacto ha tenido dentro de las mismas comunidades rurales, entre el campesino indígena, entre el indígena y el afro, entre el afro y el campesino? Digamos, todas estas tensiones y conflictos de ese nuevo modelo que nos implementó la diversidad étnica y cultural, está, ¿lo están investigando? Creo que no. Era una reflexión más y disculpe la, la largada, pero quería como hacerlo eh, a usted, profesora Lina y profesor Jorge y a todos los, los eh, estudiantes. Gracias, Eliezer. Entonces, Lina, una, una última ronda y, y cerraríamos. Listo, gracias, Eliezer, gracias a Catalina y gracias a Daniel. Voy a ser, bueno, esto va a salir, no va a salir tan bien porque voy a tratar de ser muy rápida y, y, de, y, de, y de responder a todo, pero con todos podemos mantener conversaciones después de que se acabe la, la conversa, entonces eso me, me tranquiliza un montón. La pregunta por la interdisciplinaridad de Daniel, yo creo que esa es um, al mismo tiempo una guillotina y una arma de emancipación, la interdisciplinariedad. Las taxonomías de las academias modernas son precisas, ¿cierto? Y no hay espacio para la interdisciplinaridad. Hacer interdisciplinaridad es de alguna manera reconocer un lugar de marginalidad. Es, hacemos antropología y derecho, y somos diletantes para el derecho y somos diletantes para la antropología, ¿cierto? Y en ese sentido no vamos a estar en las posiciones o en la posición de centro de los campos uh, en ningún momento. Sin embargo, cuando uno se va a la capa de la cebolla o a la escala de la reflexión en donde se producen trabajos de investigación, Realmente hace ya mucho tiempo los trabajos con, metodolog con metodologías transdisciplinares son los trabajos que llevan la batuta eh, en términos de capacidad, al menos de interpretación, capacidad de generación, de explicaciones, capacidad de generación de argumentos un poco dentro de la pregunta de Catalina, ¿cierto? Son esos esas trabajos que combinan lo cuantitativo, lo cualitativo y lo cualitativo en varias herramientas, lo cuantitativo en varias herramientas, estadística descriptiva, estadística analítica, análisis factorial, ¿cierto? Y en toda esa, en esa convergencia de saberes eh, y en esa convergencia de herramientas se encuentran de alguna manera un techo importante para poder dar una interpretación que de manera muy importante no sea una explicación única, sino que sea una explicación posible dentro de esta, eh, si se quiere, reflexividad y prudencia o relatividad de las voces de lo científico. Pero yo le tengo que decir, ser interdisciplinario es ser incómodo. Y en ese sentido tiene una tarea o una acción política eh, de alguna forma que, que, que levantar. Frente al tema del funcionamiento del Estado, yo creo que la antropología del Estado lo ha dicho bien, ¿cierto? Hay que renunciar a las lecturas generalizantes del Estado. La teoría marxista, estructuralista, la teoría liberal nos tiene acostumbrados a teorías generales sobre lo que el Estado es y sobre lo que el Estado hace. Y lo que puede hacer la anografía burocrática y la anografía del Estado es tener una visión episódica del Estado, fotografía, ¿cierto? En temporalidades concretas y eso está bueno porque el estado se parece más a esa segunda versión que a la primera nadie ha visto un contrato social pero en cambio muchísimos se sí han visto transacciones burocráticas que llegan a determinados acuerdos y en ese sentido la potencia de lo episódico es una muy importante y es que te entrega una filigrana una textura un detalle que da cuenta desde puntos muy tímidos de cómo pueden suceder escenarios o cómo pueden suceder patrones de lo estatal en otras escalas, en otros momentos. Entonces, yo creo que renunciar a esa, a esa expectativa de generalidad y abrazar lo episódico es lo que nosotros, como enógrafos del Estado, podemos hacer, ¿cierto? Y eso es, es algo, es algo que, que se logra. Si, lo, si de alguna manera intentas colapsar distintas miradas, tú estás trabajando en el Guaviare y entonces puedes dar una mirada cualitativa sobre burócratas en el Guaviare, pero al mismo tiempo combinarla con análisis de indicadores sobre tierras entregadas, espacios entregados en determinadas territorialidades, entrevistas con funcionarios que están en esa escala burocrática media, alta y baja, y entonces. Dentro de esa polifonía vas a encontrar, si se quiere, una textura de lo que puede ser el Estado dentro de esta visión hermenéutica que tiene el punto final de la etnografía que les contaba anteriormente. Pero, pero yo creo que eh, tú tienes razón, el funcionamiento del Estado es un antifuncionamiento en la etnografía del Estado y es uh, tremendamente particular, singularísimo. Y eso, eso es lo que nosotros podemos aportar y ese aporte pequeño puede ser tremendamente útil en la generación de política pública, pero sobre todo en la generación de comprensiones de lo que el Estado es y las restricciones que tiene en diferentes territorios de Colombia. Entonces, eso, eso, eso para para Daniel, pero con Daniel lo repito seguiremos hablando. Eh, la pregunta por Cata son tremendas preguntas. Esa, la primera es por el por el argumento general eh, y es algo que los abogados estamos acostumbrados a hacer. Yo tengo una pelea muy eh, íntima con un colega que se llama Abdon Rojas sobre el, el, el grado de teorización que tiene la academia jurídica o lo que nos enseñan a los abogados en un currículum básico sobre teorización. Y Abdón dice, los abogados teorizamos todo el tiempo porque eso es lo que hacemos con las instituciones jurídicas básicas, ¿cierto? Cuando aplicamos, por ejemplo, eh, el anticresis o cuando aplicamos el contrato de compraventa a un caso concreto y construimos una teoría del caso, eso fundamentalmente es un ejercicio de generalización muy importante que hace que el derecho sea hiperteorizado. Desde mi trayectoria yo le digo, no puede haber nada más irreal, ¿cierto? Porque lo que hacemos constantemente es ajustar la realidad a unos cajones estancos y reificados que son las instituciones jurídicas. Yo creo que utilizar la palabra argumento es, es una... una me incomoda y lo voy a ser sincera me incomoda un poquito porque yo creo que lo que se desarrolla en las lecturas etnográficas no son argumentos con pretensión de exhaustividad y con pretensión de coherencia y las etnografías más exitosas que yo he leído y las que más me han gustado que no son las mías es que yo hay que lidiar también con el dogmático y con el positivista que se tiene adentro todo el tiempo las que más me gustan son las que más dan cuenta justamente del nivel de heterogeneidad del campo y del nivel de caos, si se quiere, que existen la realidad. Esas fotografías que están hechas, por ejemplo, con discursos visuales que son absolutamente irracionales, inconexos y que te exponen un poco en el registro de la respuesta anterior a Daniel a distintas fotografías del Estado en distintos momentos, cierto? Y eso que es tremendamente contingente, episódico, que te puede dar cuenta. Lo que uno Desarrollo no es argumento, un argumento, sino una narrativa, un hilo conductor, una forma de construir sentido, ¿cierto? Pero es quitarse el peso de, de generar un aparato lógico, ¿cierto? Argumentación. La argumentación tiene esta intimidad genealógica eh, de alguna manera con la lógica aristotélica, ¿cierto? Al menos eh, una vertiente de la argumentación muy importante, que si no anulamos, pues tiende a convertirse o tiende a... a a llevarse ahí. Entonces, yo me iría más por la parte más retórica de la argumentación, la parte más narrativa de la argumentación y abrazaría esa forma, formas de dar sentido. Hay otra cosa que pasa cuando uno hace etnografía y es que el campo nunca es conmensurable en un texto, ¿cierto? Y ahí se tienen que hacer unas disecciones importantes en el PON, que no todos los datos del campo están en el argumento general. Eso es una pretensión positivista que. Eh, pocas veces se cumple. Siempre uno va a, va a dejar los recortes del brownie del ejercicio etnográfico para próximos ejercicios o simplemente para dejar que se venzan. Pero esta pretensión de querer votar todo el campo en un argumento que sea exhaustivo y que dé cuenta de lo que uno observó, yo creo que es, es, es una camisa muy fuerte. Hay que tener unas pretensiones menores para dialogar con lo que se hace eh, para dialogar con lo que se hace en terreno de alguna de alguna manera o al menos de esas formas lo veo yo y también ser consciente que hay muchas cosas de las que estás observando que se van a quedar por fuera son los recortes del brown que son sabrosísimos además cierto la parte más rica de la torta pero que no van a estar en ese producto que tú vas a tener en ese resultado que vas a tener que es la tesis de grado eh, y hay que también gestionar por supuesto, dentro de esta mirada pragmática que les he dado, esos recortes de Brown. Entonces, uno ya sabe cómo diseccionar el pollo para que rinda de manera más óptima en la vida académica, ¿cierto? Entonces, el dorso va a la tesis, pero usted tiene que tener unas producciones intelectuales satelitales que van a estar hechas de las cosas que nunca pudo meter a la tesis y esa es su agenda de producción intelectual en el siguiente año, año y medio después de que te entregue la tesis de do del doctorado. Es decir, hay que ser, por supuesto, poético, pero siempre pragmático y utilizar cada parte de la mejor manera. Frente al trabajo de campo, hay mucha literatura, Cata, si quieres, podemos hablar de eso, sobre qué tipos de trabajo de campo hacen mujeres y qué logran las mujeres en el campo. Específicamente, hay uh, algo relacionado con literaturas propiamente feministas, pero hay además solo análisis de género que te muestran cómo se construyen los campos de investigación, ¿cierto? Y estas, estas etnografías son campos tremendamente feminizados. Y yo creo que esa feminización se da fundamentalmente a que la etnografía está muy vinculada con las capacidades que tenemos las mujeres en términos de trabajo reproductivo y trabajo de cuidado. Nosotros nos enseñan a cuidar del otro, a observar al otro, a de alguna manera estar emocionalmente para el otro, y eso es lo que enseña a hacer la observación crítica. Entonces, pese a que uno siempre cargue con estos monstruos y estas caricaturas que le enseñaron a etnografiar, siempre va a haber maneras auténticas de de alguna manera performar o descubrir el campo. Lo que me tocó hacer a mí fue salir de los escenarios iniciales, especialmente urbanos, y conectarme con escenarios rurales, ¿cierto? Absolutamente distintos para empezar a formular una identidad eh, propia en términos etnográficos y quizás esa sea, esa sea la movida. Pero en concreto, y creo que hay documentos que me respaldan, las etnografías más bellas, más rigurosas y más detalladas han estado respaldadas eh, por ojos de mujeres, por ojos de mujeres que de alguna manera pueden tener estas competencias blandas de la observación, de la escucha, a disposición de la investigación de formas muy importantes. Pero te puedo dar esa literatura y literatura que reflexiona de manera muy crítica y radical sobre la denuncia que tú haces en los trabajos de campo y las desigualdades de género también en los trabajos de campo también cómo se, mueva eso, cómo se mueve eso para generar nichos de poder, qué es lo que los hombres les cuentan en campo y qué es lo que las mujeres nos cuentan en campo. Eh, saber, observar eso es, es fascinante, ¿cierto? A los hombres les cuentan otras cosas cuando van a territorio, les ponen otras quejas, les cuentan otras, otras secuencias de las realidades. A las mujeres nos cuentan otras, otras cosas. Distintas y ensamblar eso cuando uno hace etnografías colectivas, ensamblar eso es bellísimo porque uno tiene que dar cuenta entonces de que la interlocución estuvo con una variable eh, o estuvo mediada por una variable de género muy importante. Digo que ha hecho eso, ahora Vergara ha hecho eso. Que si quieres, podemos hablar de eso también eh, más uh, ampliamente con posterioridad. Y a Eliezer, yo creo que Eliezer es más una, una, una reflexión muy importante que trae para nosotros, ¿cierto? De, no, no quisiera mm, reaccionar ni entrar a sugerir mucho más de lo que él ya ha dicho y lo que estoy eh, también de acuerdo. Sin embargo, creo que, creo que los Andes son varios, los Andes. Eh, por la Universidad de los Andes pasan pasa muchas personas y la Universidad de los Andes, y lo he dicho yo al inicio, también ha sido una posibilidad de. de, de, de de movilidad social para muchas personas, de enclazamiento, si se quiere. Y esa Los Andes es una de Los Andes que está ahí, la de Los Andes que recibe a los hijos de las capas medias que esperan ser enclazadas para tener un mejor futuro. Yo creo que esa Los Andes es la más. Eh, la que estadísticamente tiene más, más personas. Hay mucha investigación que se está haciendo en los Andes y investigación de distintos tipos. Es tremendamente heterogénea institucionalmente y eso es un poco la, las lecciones de la etnografía institucional, ¿cierto? Las instituciones no son monolitos, son muchas cosas, tienen muchos significados. Pero algo muy interesante de lo que está haciendo eh, los Andes hoy está capturado en, la, en las publicaciones recientes de María José Álvarez Ribaduilla que analiza el programa pilo paga en la realidad cotidiana de la educación uniandina y ahí emergen imaginarios de clase emergen imaginarios de élite emergen imaginarios muy importantes que se relacionan con lo que ya ha hablado y que un poco entran a construir esto que es la interlocución entre el país o una tecnocracia muy particular del Estado colombiano y la formación uniandina yo creo que a eso hay que eso no hay que tomárselo a la ligera digamos lo que lo que dijo Eliezer, no hay que tomárselo a la ligera sino que hay que regresar a eso eh, muchas muchas veces pero lo que les dije no quisiera eh, no quisiera ampliar mucho más porque creo que, eh, que fue un, una sensación una percepción que tiene elizabeth que yo también acompaño pues lina gracias pero muchas gracias por esta generosidad eh, no sé, siempre oírte es, es muy refrescante. Hay algo que dijiste al principio eh, y es como muy bonito. Tú decías al principio cuando empezamos a hablar y es a pasar despacio. Y cuando lo no pasa despacio, logras hacer descripciones densa. Y yo creo que tú has hecho eso hoy. O sea, como que pasaste despacio por todas estas preguntas, nos regalaste. Tanto de una manera como tan sutil y tan sesuda que nos llevamos con una nos dejamos con una sesión fantástica, de verdad. Gracias por encarnar eso que tú también haces, de verdad. Mil gracias y, y, y siempre eh, un gusto oírte y gracias por todo lo que nos has aportado como comunidad de doctorado de los Andes. Tenerte acá, además, es como eh, celebrarte, celebrarte y celebrar tu trabajo, de verdad. Mil gracias. Ay, Jorge, tú eres, tú eres tremendamente generoso. Un abrazo de corazón desde Cali para, para todos ustedes por su tiempo, por escucharme, por esas preguntas tan interesantes. Y a Jorge, que en un momento bien difícil de mi carrera ha estado ahí todo el tiempo haciendo esta clase de cosas que, que bueno, que, que, que son muy importantes. Muchas gracias a todos, María Paula Lapeira. Mil gracias por todo, de verdad. Eh, y nos vemos en la próxima clase abierta con Esteban Restrepo eh, ahora hablemos de Derecho y Arte entonces los esperamos en noviembre muchas gracias chao abrazos